Bueno, mil gracias Agustín por la buena presentación. Agradezco mucho. Creo que es demasiado, pero bueno. Y acá mismo comparto ya la pantalla. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que es Chapadmalal en los esquemas evolutivos y geográficos de Ameguino. Creo que mi charla va a ser más corta. Así que, pero bueno, espero que les interese. A ver, ahí vamos. Bueno, obviamente vamos a empezar. No vamos a hacer una introducción a lo que fue Florentino Ameghino, ahí está el funeral civil que se hizo y demás. Pero que sí vamos a hablar de lo que fue Chapadmalal para él. Y en este sentido, yo como voy a hablar más de lo que tiene que ver con la fauna, él le dio poca bolilla a Chapadmalal. Es por eso que el título de la charla es un eslabón más o una parte más de los esquemas biogeográficos y evolutivos que él armó. En realidad, Chapadmalal, él lo estudia en 1908 y a partir de entonces prácticamente no comienza, no tiene una gran producción paleontológica, se empieza a dedicar más a lo que es el origen y evolución del hombre. Y es por eso que la fauna chapadmalense, Ameghino la toma como un eslabón más para sus diversas teorías, pero no la analiza en gran detalle. Si ustedes miran el trabajo de 1908 que publica y es en el único en el que va a tratar la fauna chapadmalense, fíjense que es prácticamente geológico, como bien nos adelantó Marcelo. Bueno, ahí hay un mapa que armó, no demasiado preciso, pero esquemas geográficos, geológicos. Y es lo que más le va a interesar justamente es la antigüedad del chapadmalense, que él dice. A diferencia de lo que otros geólogos opinaban, y como ya lo detalló Marcelo, ojo que el chapadmalense no es el pampeano, sino que es algo mucho más antiguo. Para él era mioceno, hoy en día sabemos que es plioceno, pero para él era mioceno y lo ayudó, esta etapa intermedia lo ayudó a separar aún más lo que son las faunas montermosenses más antiguas de las faunas pampeanas. Eso tenía una importancia para él cabal en el tema del origen del hombre y la antigüedad que necesitaba para el desarrollo del hombre dentro de lo que es el continente sudamericano. Necesitaba un piso intermedio y afortunadamente lo encontró. En este trabajo, él lista una enorme cantidad de mamíferos, fíjense, prácticamente los lista, los describe muy brevemente y él promete hacer una monografía en un futuro describiéndolos en gran detalle, cosa que nunca hace en realidad, porque ya se empieza a dedicar a todo lo que es sus hipótesis antropogénicas del origen del hombre, pero fíjense la enorme cantidad de taxones que establece, y es el primero en estudiar esta fauna en algún detalle. Prácticamente previo a él no había ni siquiera restos fósiles, había algunos colectados en el Museo de La Plata, pero nada se había publicado. Acá nos vamos a parar en algunos fósiles, si se quiere, característicos, pero interesantes, y que de alguna manera tienen importancia en los esquemas biogeográficos y evolutivos de Ameghino. Este caso, por ejemplo, es el del Chapadmalania, que es un gran prosiónido. Fíjense, eso es un pedazo del premaxilar con los dientes y el canino superior, que es de este tamaño más o menos. Son realmente animales enormes. Cuando él lo descubre, él cree que posiblemente está con algún pariente lejano de los osos o algo así. O posiblemente también un prosiónido, que fue lo que luego se terminó sabiendo cuando aparecieron cráneos más completos. Que fíjense qué particulares que son, este es el cráneo del Chapadmalania y este es el cráneo de un oso verdadero, ¿no? Cómo hay determinadas convergencias muy interesantes de esta forma. Fíjense también, acá hay un grafiquito bastante gracioso, pero para que vean el tamaño que tenía este animal. Lo mismo, él describe una género y especie que lo llama Hyaenodonops chapadmalensis, y fíjense que es un diente aislado que él considera pertenece a estos animales, a los creodontes, carnívoros primitivos, pero que en realidad estudios posteriores demostraron que se trataba de un diente de sable marsupial, de un tilacosmílido. Sin embargo, como Ameghino cree que es un carnívoro primitivo, este también va a tener importancia en sus esquemas. Otra especie que describe como Listeodon chapadmalalensis, que es este molar aislado, que él consideraba que pertenecía a unos grupos de suidos, de chanchos primitivos que estaban en el viejo mundo, en realidad pertenece a estas formas apecaríes, apecaríes del nuevo mundo. Lo mismo
él describe lo que ven acá a la derecha, que es un metapodio de un caballo, lo describe como Plagiodipus chapalmalensis. Lamentablemente se perdió, yo lo busqué en el Museo de Buenos Aires, al menos no lo encontré, tal vez esté por ahí, no lo pudimos reubicar, pero que para él tenía también una gran importancia. Todos estos animales, no el Plagiodipus, pero sí el Chapalmalania, el Iguanodonops y el Distriodon, en realidad lo que hacían era envejecer esta fauna, porque esas formas eran del Mioceno del antiguo continente, eran muy antiguas del antiguo continente. Si están acá, esto también es muy antiguo. Y justamente toda esta fauna chapamalense va a entrar en sus esquemas biogeográficos, a los que Osvaldo Reich llamó australismo a ultranza. ¿Por qué? Porque Ameghino consideraba que absolutamente todos los grupos de mamíferos se originaban en Sudamérica, particularmente en la Patagonia. Pero tenemos que situarnos en la época. Esto es fines del 1800, comienzo del 1900, y Ameghino se sumaba a un grupo de geógrafos, geólogos y paleontólogos que concebían a un mundo bastante móvil. Es decir, para ellos existían montones de puentes terrestres que unían diferentes masas continentales. Fíjense para ellos cómo es Sudamérica durante el Terciario. No formaba un continente. Entonces teníamos un Archigualiana, un Arquelenis, un puente continental que unía parte de Brasil y parte de África. El Arquinotis, que era otro puente que unía a Sudamérica con Antártida y a su vez en parte con Australia. Entonces, mediante todos estos puentes, que fueron mayormente originados por von Gehring, un gran especialista en moluscos de Brasil, Ameghino es que empieza a esbozar una serie de migraciones continentales. Dice, bueno, ya que todos los mamíferos se originan en Patagonia, para llegar a los diferentes continentes tuvieron que tomar por diferentes puentes terrestres, y estos puentes terrestres estaban allí. En este caso, una primer migración, una primer emigración, que para él era cretácica, ocurre entre Sudamérica, a través de Antártida, con Australia. Y en esta primera emigración se incluirían los pequeños marsupiales, que darían origen a la fauna marsupial moderna de Australia. Fíjense que es una emigración, justamente es unidireccional. No vienen de Australia para acá, sino se originan acá y van hacia Australia. Una segunda emigración, para él es Cretácico y Eoceno, con esta gran antigüedad que atribuía a muchas faunas sudamericanas. Y en esta migración, los prosimios, los protoungulados, los antiguos roedores, salen de Sudamérica a través de un puente continental, que podemos llamarlo Aquelenis, él lo llamaba Guayano Senegalense, en fin, no importa el nombre, a través de un puente continental lograban pasar a África, ahí tenían una evolución local, y luego pasaban a Asia y a su vez a Norteamérica. Es decir, desde Patagonia se poblaba el resto del mundo. En Chapadmalal vamos a encontrar restos de esta antigua fauna, concebida según la concepción amerindia, obviamente, en por ejemplo los ungulados como los tipoterios, los ceguetoterios, es decir, todos los ungulados notoungulados que hoy en día conocemos bajo ese nombre. Y luego un segundo intercambio faunístico, si bien Amerindia lo llama migración, aquí es un intercambio faunístico entre Sudamérica y África otra vez, en este caso en el Oligoceno-Mioceno, y aquí entra la época en la que entrarían las faunas chapadmalenses, donde de Sudamérica hacia África migran los verdaderos simios, los verdaderos monos, roedores cabiomorfos y tricognatos, tipo los carpinchos y demás, y los didélfidos, las comadrejas. Mientras que África nos brindaría de vuelta, mediante esa evolución local que tuvo de los mismos mamíferos que nosotros le mandamos, los carnívoros primitivos, como el Chapalmalania y el Iguanodonops, y los chanchos. Es un intercambio doble. Finalmente, un tercer intercambio, que equivale al gran intercambio biótico americano, al GABI, con Norteamérica, que habría ocurrido en el Mioceno y Plioceno. En este gran intercambio,
que ocurrió, según Ameghino, a través de las Antillas, no a través de Centroamérica, habrían arribado toda la fauna que conocemos hoy en día, como los elefantes, los guanacos, los pumas, los jaguaretes, etcétera, y nosotros les habríamos mandado los perezosos, los armadillos y demás. Con esta llegada de especies norteamericanas, llega el Plagiohippus, ese caballo del que habíamos hablado. Y Ameghino tiene una frase muy interesante, como diciendo, bueno, estos animales vuelven a su patria de origen, porque en realidad su origen remoto había sido en Sudamérica, de ahí a África, de ahí a Asia, de ahí a Norteamérica, y volvían a su hogar. Y uno ve tremenda complejidad, tremendo lío biogeográfico, y realmente es un esquema muy complejo, con un montón de evidencias y un montón de aristas, que Ameghino realmente trató magistralmente. ¿Pero qué pasa? Cuando Ameghino fallece, ya en vida sus hipótesis eran muy cuestionadas, pero cuando fallece, definitivamente son dejadas de lado por la mayor parte de los autores, yo diría por todos los autores. En este caso, Albert Gaudry, o Gaudry, realmente no sé cómo se pronuncia, francés, es lo que dice es que en realidad todos los esquemas ameguinianos no son válidos, que Sudamérica habría permanecido como una isla. Entonces todas esas migraciones, todas esas cosas no habrían existido y la fauna sudamericana era propia y se había desarrollado de manera aislada al resto de los continentes. No había interactuado con ellos. Esta es una idea que de alguna manera toman la mayor parte de los autores posteriores, incluyendo a Matthew, que curiosamente este autor va a ser el que modela el resto de las décadas subsiguientes en paleontología. Este autor lo que propone es básicamente lo mismo que Ameghino, pero para el hemisferio norte. Lo que propone es, bueno, en el hemisferio norte, particularmente en Norteamérica, pero en el hemisferio norte en general, y Europa, casualmente, se origina la mayor cantidad de los linajes de mamíferos, plantas y todo tipo de animales se originan ahí. Y mediante una serie de migraciones alcanzan el resto de los continentes. Es decir, una hipótesis totalmente opuesta a Ameghino e igual de extrema, si se quiere. Esta hipótesis, que se la conoce como el articismo a ultranza, también la han ilustrado muchas veces con el tema de las pinturas Sherwin-Williams, donde la pintura chorrea del hemisferio norte y va hacia el resto del mundo. En este caso no es el hemisferio norte, es el hemisferio occidental, pero fíjense que está para el ladito de Norteamérica, y de ahí chorrea hacia el resto del mundo. Bueno, para Matthew, esto mismo había ocurrido. Fíjense que es una idea tan compleja, y si se quiere tan, no, la palabra descabellada no iría ahí, pero tan extrema como la de Ameghino. Y esta idea es tomada prácticamente a pie juntillas por Simpson, Patterson y sus seguidores, entre creo que nos contamos la gran parte de los paleontólogos argentinos, en la cual justamente se sigue manteniendo esto, que el origen de absolutamente todos los linajes de mamíferos que vamos a tener en el terciario de Sudamérica ocurren en el norte. Lo que hace Simpson es acuñar un término, una frase que es splendid isolation, el aislamiento espléndido, para explicar el aislamiento sudamericano, tal como lo había visto Gaudry muchos años antes. El aislamiento espléndido es una etapa histórica que sufre Inglaterra, donde debido a que era mucho más débil que las restantes potencias europeas, Inglaterra lo que decía es cerrarse y no participar de tratados de comercio, ni de guerras, nada. O sea, es un periodo en el cual durante varios años Inglaterra prácticamente no va a jugar en el tablero político europeo. Se retira para aislarse de las potencias que la rodeaban, que eran más fuertes. Entonces, con este concepto, Simpson establece el eslogan, como bien lo llama Grassat, Splendid Isolation. Bueno, ¿qué decía aquí? Básicamente lo que yo les comentaba, absoluta, que Sudamérica había permanecido como una isla, y en esta isla iban cayendo diferentes linajes y que iban a originar a los diferentes grupos que van a habitar durante el terciario. Teníamos unos antiguos habitantes que habían llegado de Norteamérica, entre ellos se cuentan los ungulados sudamericanos nativos, los armadillos y una gran cantidad de fauna. Después habrían llegado desde Norteamérica para él, desde África para otros autores, los monos, los roedores,
cambiomorfos como son los carpinchos, la vizcacha, los cuises y demás. Y esos habrían llegado en el Mioceno a través del mar, ya sea mediante balsas o lo que fuera, o saltos a través de islas. Particularmente mediante balsas. A mí, si me preguntan, me resulta un poco extraño que tantas formas llegaran mediante balsas cruzando el Atlántico, por ejemplo, cuando tienen que venir de África. Y finalmente, una tercera etapa es la del gran intercambio biótico americano, que en este caso coincide básicamente con la visión amerindiana de este gran intercambio de faunas, que creo que nadie prácticamente cuestiona en la actualidad. Simpson también lo observa. A ver, todas estas ideas simpsonianas, mateuvianas, gaudrianas, digamos, tienen su origen en realidad en una hipótesis de Buffon. Buffon lo que estableció fue básicamente que existía una superioridad intrínseca en las formas del hemisferio norte. Buffon, como era Buffon, como era europeo, obviamente la superioridad estaba en Europa, y justamente América contenía fauna y flora inferiores por el tipo de clima. Para él el tipo de clima influía en la inferioridad o superioridad de las formas. Entonces dice, bueno, en Europa tenemos una superioridad de formas notable. Básicamente esto mismo es lo que continúa hoy como idea. Cuando uno analiza todos los textos, y está muy estudiado esto, ¿no? Que seguimos la idea buffoniana de superioridad en el norte. Sin embargo, este esquema va a ser cuestionado por esta ranita que vemos acá. O sea, el único cuestionamiento serio que existe a toda esta idea, al menos hasta la década del 80, supongamos, 60, proviene de la parte de este personaje, que es Osvaldo Rey, que establecido en Tucumán, estudia esa rana que es el Notobatracus, que es la rana más antigua del mundo, y comienza a armar esquemas biogeográficos que indican que en realidad la historia no solo es más compleja, sino que muchos grupos, como el de las ranas, que tienen sus registros más antiguos y más completos en el sur, podrían haberse originado en el sur. Entonces ya empieza a plantarse ante ese esquema holarticista tan extremo y empieza a poner, digamos, el péndulo en el medio. Su esquema es mucho más complejo que el esquema de Simpson, que eran esas tres capas y que todo venía del norte. Ya empieza a hablar de una complejidad mucho mayor y empieza a generar escuela. Ahí lo vemos justamente allí, este es Arkhangelsky, en una reunión, y justamente empieza a generar escuela. ¿Y en su escuela quién está? Casa Miquela, que va a trabajar bastante, luego se va a dedicar más a la antropología. Y José Bonaparte, bueno, una figura totalmente destacada de la paleontología argentina. Están ellos dos. Y esos son los primeros que empiezan a cuestionar este modelo y lo hacen fundamentalmente para el Mesozoico. Ellos empiezan a decir, bueno, en el Mesozoico Sudamérica también tuvo la misma importancia. Sudamérica y los continentes del sur que los continentes del norte. Y nosotros, en trabajos más recientes, hemos de alguna manera retomado esto, fundamentando sobre base de un montonazo de evidencia, una gran cantidad de evidencia, que las cosas no son tan claras como se viene diciendo. En primer lugar, cuando hicimos análisis cuantitativos de importancia, explicitamos algo que ya lo venía viendo desde la época de Ameghino y Ameghino mismo, que es que las faunas sudamericanas y las faunas africanas e incluso las europeas tienen una gran cantidad de similitudes. Y no es así tan marcado como las similitudes que hay con América del Norte y con Asia, que son muchas menos. Entonces, ¿cómo puede ser que vengan de Norteamérica todos los mamíferos si en realidad las similitudes que tenemos son muy escasas? Esto puede verse claramente en el caso de las aves. Las aves que tenemos en Sudamérica aparecen hoy en día en yacimientos, algunos yacimientos africanos, pero fundamentalmente en yacimientos europeos, y no en yacimientos norteamericanos ni en yacimientos asiáticos. En yacimientos europeos del Eoceno nos encontramos con picaflores, nos encontramos con subocines, que son los del grupo de los tiránidos, que son los horneros, son los venteos, son los pájaros que hoy en día existen en Sudamérica, y los tenemos como fósiles en Australia y los tenemos como fósiles en Europa. También hemos trabajado en lo que es mamíferos y hemos llegado a la conclusión de que muchas de las formas sudamericanas de ungulados
En realidad pertenecen a este grupo, al grupo de los afroterios, al grupo de mamíferos que hoy en día se restringen a África, como son los elefantes, como son los iracoides y demás. Entonces decimos, bueno, las similitudes entre Sudamérica y África cada vez son mayores. El caso de los piroterios, que parecen encontrarse cercanamente emparentados a los que son los manatíes y los elefantes, formas típicamente africanas. Estas similitudes ya habían sido notadas no solo por Ameghino, sino por otros autores. Y recientemente han tenido un nuevo empuje con un nuevo análisis en el que se analizan justamente las similitudes entre todos estos ungulados. Fíjense cómo se ve en la figura de abajo. De alguna manera, la similitud entre los ungulados o entre los mamíferos africanos y los mamíferos sudamericanos, los no ungulados. Por otro lado, el grupo de los litocternos, el grupo de las macrauquenias, que seguramente ustedes conocen, también ha sido analizado. Por suerte, pudieron brindar un poquito de ADN, y que resultó en que las macrauquenias están más o menos acá. Es decir, son parientes de los pterodáctilos, de los caballos, de los tapires. Hemos realizado un análisis morfológico con toda la fauna de litocterna, con todos los litocternos que pudimos incluir, que están acá en azul, y vemos que las formas azules están cercanas a los pterodáctilos que encontramos en Asia, particularmente en India. Cuando vemos los hallazgos más antiguos de este linaje, están en Sudamérica, en India y posiblemente en África. Es decir, las faunas australes comparten similitudes y posiblemente jugaron un papel mucho más importante. Posiblemente no, yo ya diría casi seguramente jugaron un papel mucho más importante que el que se les está dando incluso hoy en día. En el caso de los roedores, nuevos estudios nos muestran que en realidad no vino un grupo desde África o desde Norteamérica, sino que fueron y vinieron varios grupos de roedores. Y lo mismo ocurrió recientemente con el hallazgo de monos típicamente africanos en Sudamérica y típicamente sudamericanos en África. Es decir, nos está hablando de faunas conjuntas, de faunas comunes, más que de migraciones o de origen en un lugar y va uno a otro lado. Fíjense, bueno, acá es un gráfico más o menos representando esto. Tendría que ser una complejidad, una ida y vuelta de balsas a través del Atlántico impresionante, que es algo difícil de sostener. Incluso la evidencia viene también de las margaritas fósiles más antiguas están en Sudamérica y en África, incluso los peces acuáticos y demás. Es por eso que nos parece algo inverosímil, o al menos particular, que tremendos espacios hayan sido recorridos por tantas cantidades de faunas, idas y vueltas, contra el viento, a favor de las mareas, en contra de las mareas. Es decir, nosotros creemos una situación más compleja, que de alguna manera se acerca de manera diferente a lo que pensaba Meguino. Es decir, múltiples migraciones, múltiples orígenes, faunas comunes, no tanto el bichito que va yendo de un lado al otro, sino faunas comunes, faunas complejas. De la misma manera, estudios recientes nos muestran que ese intercambio entre el norte y Sudamérica, que es el Gavi, que es tan conocido, en realidad parece ser mucho más complejo y tal vez más antiguo. Para muchos autores comienza en el Mioceno. De hecho, hasta aparecieron monos del Nuevo Mundo en América del Norte, lo cual hace pensar que este intercambio ocurrió hace bastante tiempo, acercándose de alguna manera a lo que pensaba de otro modo, con otras pruebas, Florentino Ameghino. De hecho, autores recientes muestran que para el Mioceno, para comienzo del Mioceno, pero también para el Eoceno, para etapas previas, teníamos un puente terrestre que unía a Sudamérica con todas las Antillas. Y eso permitió poblar a las Antillas de fauna sudamericana, de perezosos, de roedores. Sin embargo, no solo hay animales sudamericanos en las Antillas, como fósiles, sino también animales que parecen ser del norte, como por ejemplo insectívoros y recientemente roedores típicamente norteamericanos. Entonces, algunos autores dijeron, bueno, pero si este puente existió, entonces tal vez a través de ese puente se produjo el intercambio biótico. Si este puente se llama Garlandia, existió, bueno, pudo haber ocurrido, como dijo Ameghino y como dijeron otros, un intercambio entre ambas masas continentales. Y nosotros hemos elaborado una teoría en la cual, de alguna manera, sostenemos eso, que este intercambio previo. Y es por eso que, de alguna manera,
la fauna chapadmalense, con esa mezcla de animales que parecen no provenir de Sudamérica y animales típicamente sudamericanos, también se sumaría a estas cuestiones que venimos charlando. Pero bueno, muy lindo con los animales, pero ¿cuál es el papel que juega Chapadmalal entonces en el origen del hombre, en el esquema meguiniano, el origen del hombre? Sabemos que en los esquemas biogeográficos y evolutivos, Chapadmalal es un eslabón más, nos habla de determinadas faunas, determinadas conexiones que Ameguino ya había visto. Bueno, ahora, ¿qué nos dice con respecto al origen del hombre? Va a haber charlas más detalladas con respecto al hombre de Miramar y un montón de otras cosas, como, como vieron, que vas a hacer más tarde e incluso mañana. Pero, ¿cómo entra este esquema en el esquema meguiniano del origen del hombre? Acuérdense de las emigraciones de las que yo había hablado. En esta emigración que ocurre en el Cretácico y Eoceno, para Ameguino parten los verdaderos monos, los homúnculos, él llama homúnculos al género que está ahí, el cráneo que está ahí ilustrado, de Patagonia. Para él, el homúnculo llega a África y allí, mediante un proceso de bestialización, va a dar origen a los monos antropoides, es decir, a los chimpancés, a los orangutanes, a los simios. ¿Qué pasa? Si, de otra manera, es difícil explicar por qué estaban todos esos monos en el viejo continente y no estaban en el nuevo continente. Para Ameguino, si el origen del hombre estaba en el nuevo continente, los monos que eran los ancestros supuestos del hombre, como los chimpancés, los orangutanes, tendrían que estar también en Sudamérica. ¿Por qué no lo estaban? Porque para él no eran los ancestros del hombre. Para él eran simplemente linajes descendientes del homúnculus que se habían bestializado. Él llama la bestialización a un proceso que llamaríamos como hipermorfosis, es decir, se acrecientan determinados rasgos que no tienen el linaje que va a dar a los seres humanos. Es decir, algo muy interesante, para Ameguino, los orangutanes y todos esos monos serían más derivados que el hombre, que conservaría características primitivas. Esto es analizado de manera muy interesante por un trabajo de Leonardo Salgado, que se llama Nubes de Tormenta sobre el Homo Sapiens, creo, o algo así, en el cual justamente Salgado dice, bueno, Ameguino se atreve a decir que tal vez los chimpancés son más derivados que nosotros los hombres. Piensen en la época, ¿no? Y aquí sí nos va a importar Chapadmalal. En este segundo intercambio que ocurre en el Oligoceno y el Mioceno, donde los verdaderos homínidos entran a África a través de América, desde América del Sur hacia África a través de ese antiguo puente. Y en esta primera entrada, mediante bestialización, los antiguos homínidos habrían dado origen al Homo erectus, al hombre de Neandertal, pero también, y no por bestialización obviamente, a los africanos. Entonces, para Ameguino, los africanos y los restantes hombres no forman una especie, sino una serie de especies. Es decir, el hombre no forma un conjunto, sino una serie de especies. Una idea que en el momento era sostenida por varios autores. Él le llama a los africanos Homo Ater. Para él, la rama de homínidos que va a dar origen a todos estos hombres africanos, en realidad descienden del triprotomo. ¿Y qué es el triprotomo? Bueno, es un homínido que habría habitado Chapadmalal y que se basa básicamente en... no tiene basamiento empírico, sino que es puramente teórico. Fíjense, ¿qué pasa? Ameguino, allá por el 1884, escribe su famosa obra Filogenia, donde él va a explicar que se pueden reconocer, se pueden identificar los ancestros de los diferentes linajes utilizando matemática. Él lo llama zoología matemática. Entonces él que dice, bueno, para el hombre voy a establecer una serie de ancestros hipotéticos a los cuales, mediante fórmulas matemáticas o el cálculo, puedo establecerles sus principales características. Y lo llama protohomo, diprotohomo, triprotohomo y tetraprotohomo. Es decir, cuarto ancestro del hombre, tercer ancestro del hombre, segundo ancestro del hombre, etc. Él establece lo mismo para otros linajes. Por ejemplo, para el de los chimpancés es proto-troglodites, diprotroglodites,
troglodites, troglodites y tetraprotroglodites. Mira, ya con esto me recibo porque lo pude decir de una. Bueno, él establece todas estas líneas sobre la base de sus cálculos matemáticos. Y fíjense que él caracteriza al triprotomo como un ser de posición vertical, intermedio entre el hombre y el gibón, una talla de hasta 1,45, brazos de largo medio. Es decir, él especula por cómo es el triprotomo. Y él necesitaba ponerlo en alguna parte geológica, porque tenía, en lo que es el encinar de ser, iba a tener el diprotomo. Lo que es el periodo previo, el monte Hermosense, él tenía el tetraprotomo y el triprotomo tenía que estar en el medio, pero él no lo había encontrado. No existían restos empíricos, no existían restos reales del triprotomo. Él en realidad se va a basar, y luego lo vamos a ver brevemente, en los restos de industria que encuentran en Chapadmalense, que él cree encontrar en Chapadmalense. Dice algunos huesos quemados, huesos astillados, restos de fogones. Entonces dice, acá está el triprotomo, aunque no lo pudimos encontrar, sus vestigios están. Y fíjense acá lo que yo les contaba de los temas de bestialización. Ameghino constantemente va a comparar al ser humano con los recién nacidos o los fetos de diferentes animales, con los adultos de los, fíjense, de los monos antropoides. Y él justamente lo que dice es, bueno, los fósiles que hay en Europa del Homo erectus y luego de los Neandertal y demás, en realidad no son hombres, son homínidos bestializados. Son estos descendientes del triprotomo que tomaron líneas distintas, se bestializaron, derivaron más que el hombre va a conservar estos rasgos primitivos. Fíjense que él, por ejemplo, cuando concibe el diprotomo, que es su ancestro el hombre, lo compara muchísimo con monos más primitivos, muchos cébidos, muchos animales, porque él dice que esa es la característica del hombre y que, por lo tanto, los otros animales bestializados no estarían cercanos al hombre. Bueno, este es un esquema para que vean más o menos las maneras que tenía Florentino de ver la evolución del hombre. Y finalmente, en una migración posterior, post-Chapadmalense, mediante un origen local, una evolución local, que el triprotomo pasa al diprotomo y del diprotomo al protomo y de ahí al Homo Pampeus, o posiblemente el protomo es el Homo Pampeus según Ameghino, de ahí surgen, por un lado, los americanos, y los nativos americanos, y por el otro, una migración que va a tomar por las Antillas durante el gran intercambio biótico americano y se va a ir al resto del mundo. Bueno, sus ideas son ideas poligenistas, es decir, él sostiene que el hombre surge por separado en varias ocasiones. Y estas ideas eran sostenidas en su momento principalmente por los esclavistas. Ya no estamos en época de esclavitud, ya es fin del 1800, comienzo del 1900, pero las ideas habían sido mantenidas anteriormente por esclavistas que comparaban a los diferentes tipos de hombres, fíjense, con diferentes tipos de animales. Está la famosa ilustración de Notte y Gidon, que era Gidon, que fueron dos grandes sostenedores de lo que fue la guerra de secesión estadounidense, obviamente del sur, que ellos mantenían, fíjense que cómo ridiculizan ahí a los africanos y cómo ponen a los blancos como si fueran, no sé, ponen la escultura de Apolo, no sé qué, y bueno, nada, es para mostrar un poco cómo también se mezclaba toda la cuestión discriminatoria. En este caso, un esquema, por ejemplo, de Agassiz, un gran naturalista, pero en el cual se basaban todos estos personajes también para decir que, bueno, que era posible esclavizar porque simplemente eran otra especie, no eran nuestra misma especie, así que teníamos el derecho de esclavizar, ¿no? Esta postura, afortunadamente, es barrida prácticamente por los conceptos darwinianos, donde Darwin dice, bueno, el origen del hombre se daría en África y de ahí migraría hacia el resto del mundo. Así que le tenemos que agradecer a Darwin realmente una idea bastante importante. Como les decía, Florentino considera al triprotomo representado solamente por su industria y en este punto va a dar especial importancia a lo que se llaman, que Marcelo ya nos habló, escorias y tierras cocidas. Para él, estos elementos que nos podemos encontrar en las barrancas eran los restos de antiguos fogones. Obviamente despertó una gran polémica en la época,
Porque él decía, bueno, ya el hombre hacía fogones desde el mioceno, el tripotomo hacía fogones desde el mioceno y era capaz de hacer industria, era capaz de hacer herramientas. ¿Qué sucede? Algo muy interesante. Salieron a discutirle y decirle, bueno, todos estos restos en realidad son producto de actividad volcánica. Había otras hipótesis, productos que el agua sobre el carbonato terminan transformando. La cuestión es que lo que hace Ameghino, que para mí es muy importante, hace tafonomía experimental, hace experimentación. Él agarra, quema cortaderas para ver cómo era el residuo que quedaba, analiza diferentes tipos de quemazones, diferentes tipos de rocas volcánicas, hacen realmente experimentación para poder contestarle a los adversarios que decían que estos no eran restos de un fogón. Entonces Ameghino dice, bueno, si no son restos de fogón, ¿por qué cuando algunas se cortan adentro tienen restos vegetales? Como si fuera una explosión volcánica, ¿cómo tendría adentro un pedazo de pasto? Esto es porque son los antiguos fogones o las antiguas quemazones de los cortaderales que hacía ese ancestro el hombre, imitando las prácticas, mejor dicho, continuando las prácticas que hoy se hacen en la región pampeana de grandes quemazones de pastizales para cultivar o para capturar animales. Entonces, para Ameghino, todos estos elementos van a ser la evidencia de antiguos fogones del hombre. Y para mí lo que tiene de interesante e importante es justamente que se ponen a experimentar. Tanto él como sus adversarios, Outes principalmente, experimentan y analizan en detalle. ¿Qué tiene esto? Para mí debe ser la discusión más árida y aburrida del mundo ameghiniano, perdón, para los que les interesa el tema de las escorias, porque son páginas y páginas y páginas justamente discutiendo estos restos de escorias, estos restos de tierra quemada. Incluso cuando uno revisa la colección paleoantropológica de Ameghino, que está en el Museo de Buenos Aires, se encuentra con cajones y cajones y cajones repletos de escorias, repletos de las pruebas que Ameghino llevó adelante. Así que realmente a mí me resulta algo muy aburrido. Pero en lo que sí les recomiendo, no que lean este antiguo debate, porque realmente es muy aburrido, pero sí los trabajos que salieron luego resumen no solo las ideas, sino las actitudes y las maneras de ver las cosas de esa época. Estos dos trabajos para mí salieron muchos otros, pero son de los más lindos, que analizan esos puntos de vista, ¿no? Especialmente el de Zárate y Podgorni, se los recomiendo porque realmente hacen un análisis espectacular, delicioso para los que nos interesan estas temáticas. Bueno, para concluir, para ir cerrando, si bien la fauna chapadmalense no cuenta con gran importancia en la historia de Ameghino, de hecho la encuentra tardíamente, entonces realmente no le brinda gran importancia, forma un eslabón en sus esquemas evolutivos y biogeográficos que sí es importante. Le ayuda a sustentar la antigüedad miocena de la fauna de Montehermoso, porque en Chapadmalal ya existían estos animales como el distriodon, que era ese antiguo chancho, digamos, antiguos carnívoros y demás que estaban en el viejo mundo. Entonces se dice, bueno, esto sustenta la antigüedad de lo que es Montehermoso. También la fauna de Chapadmalal nos va a reflejar las diferentes etapas biogeográficas o diferentes periodos biogeográficos establecidos por Ameghino. Y también lo va a ayudar justamente con el hipotético tripotomo, con estas quemazones que aparecen en Chapadmalal, para sostener obviamente el origen sudamericano de la humanidad y esta migración previa que va a dar origen a los chimpancés y a los gorilas en el viejo mundo. Así que bueno, les agradezco mucho, espero no aburrirlos, no haberlos aburridos demasiado. Bueno, Fede, muchas gracias por esta charla y abrimos el espacio para las preguntas. Recuerden que para preguntar primero tienen que aclararlo en el chat. Me parece que. Bueno, ahí hay uno que quiere preguntar. Acá, Daniel, Daniel vos. quiere hacer una pregunta. Todo tuyo, Daniel. Hola, Fede. ¿Cómo andás, Daniel?
La consulta es, me sorprende porque ya yo estaba todavía con la idea de las balsas que venían desde África y lo que vos contaste es algo totalmente para mí revolucionario. O sea que entonces habría, o sea, ¿ya se tiene alguna idea de lo que, o sea, cómo se compartía la fauna en esos tiempos entre África y América del Sur? Mirá, está interesante, son estudios muy recientes, particularmente geológicos del fondo marino, que muestran que había una tierra aflorante entre América del Sur y África. Más allá de eso, más allá del concepto de puente terrestre, que a mí particularmente no me agrada demasiado, yo creo que las similitudes faunísticas entre África y Sudamérica se deben a los momentos en que estos dos continentes estaban unidos. Entonces, digamos, nosotros vamos a tener roedores cabiomorfos, estos los carpinchos, también están en África, por una similitud de faunas que estaban compartidas hasta el, supongamos, Paleoceno, Holoceno. Entonces, cuando se empiezan a separar los dos continentes, quedan las faunas de ambos lados. No es que van a pasar a través de algún puente terrestre que sea una lonjita o nadando a través del mar, ¿no? O sea, a mí, si bien ocurre y sabemos que ocurre la dispersión de esa manera, me parece como demasiado tirado de los pelos y más cuando se trata de faunas tan completas. Por ejemplo, hay muchas similitudes entre los peces de agua dulce de Sudamérica y de África, peces que no toleran el agua marina. Entonces, ¿cómo pasa un pez en una balsa? ¿Cómo pasa una viborita, que es un reptil subterráneo, una viborita ciega, en una balsa? ¿Cómo pasa un ave? ¿Cómo pasa un...? Digamos, se empieza a armar realmente un esquema extraño si uno empieza a tirar balsas de un lado al otro de manera indiscriminada. Puede ocurrir, me parece que los análisis que hemos hecho biogeográficos, cuantitativos, nos parecen indicar que no, parece indicar que realmente hablamos de una similitud de faunas por, no por dispersión, sino por compartirla, ¿no? Ah, bien, bien, perfecto, gracias. Acá tenemos otra pregunta, Fede. Ah, Creo que de estás. Carlos. Sí, Federico, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta que seguramente también le vamos a hacer más tarde al doctor Tony. Es si vos ves que hay dentro del modo en que encara a Meguino el estudio de la fauna y el estudio de la evolución humana, algún tipo de comportamiento diferente, de enfoque diferente. Si bien él parte en sus planteos evolutivos desde su propuesta de filogenia, a mí siempre me dio la impresión como que sus planteos evolutivos y la determinación de sucesión de las faunas, etcétera, vinculados justamente con la fauna, tiene una rigurosidad mucho más confiable, obviamente para la época, que lo que plantea para la evolución humana. Es decir, da la impresión de que introduce muchas más hipótesis ad hoc para resolver situaciones, como el ejemplo que vos diste muy claro de las escorias, es decir, sin otro tipo de evidencia, parecería como que fuerza a las escorias para plantear esos primeros estadios humanos, en lo que se refiere justamente a la evolución humana, es decir, en síntesis. ¿Ves vos algún tipo de enfoque diferente, como si hubiera dos ameguinos cuando estudia la fauna fósil o el hombre fósil? Sí, mira, a mí lo que, no sé si decir dos ameguinos, no sé si decir dos ameguinos, pero sí que obviamente sus hipótesis paleontológicas tenían un sustento bueno. Uno lee hoy en día, a mí me pasó, por ejemplo, cuando hemos propuesto alguna de estas ideas, creyéndolas novedosas, leerlas luego en ameguino, nos pasó, o sea, es decir, y cuando uno lee a ameguino dice, uy, se está basando en parte de la evidencia que estamos usando nosotros ahora en la cuestión de las faunas. Entonces, eso me parece que habla de una rigurosidad muy importante en lo que es faunística. Lo que es el origen del hombre me parece que bueno, que se dejó llevar demasiado. Él también era un polemista, le encantaba polemizar, así que yo tampoco sé si eso no es parte de su personalidad, de su manera de ver y hacer las cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a mí me sorprende cuando veo determinadas cosas. La agudeza que tenía en la cuestión paleontológica,
y con estas cosas ciertas, ¿no? Que uno agarra y dice, bueno, el tipo ya veía que las Antillas habían sido pobladas en el Mioceno por determinada fauna, y vos decís, bueno, es parte de lo que usamos hoy en día para fundamentar determinadas cosas, estén bien o estén mal. Digo, hay observaciones que tienen, son brillantes, y por otro lado la cuestión del origen de la humanidad y la evolución del ser humano me parece que pierde. Lamentablemente también murió relativamente joven, entonces no podemos saber cómo iba a seguir su pensamiento y su elaboración con la cuestión del origen del hombre. Es una pena en eso, si se quiere, porque no pudimos saber cómo iba a terminar todo esto. Me da esa sensación a mí, ¿no? Como que nunca pudo terminar de cerrar y de seguir debatiendo o lo que fuera. Muchas gracias. Gracias a vos. Fede, hay una pregunta de Eduardo Toni para vos. Hola, Fede. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Más que una pregunta, es simplemente intervenir un poco en esta charla que había iniciado Carlos, en la cual estás vos en el medio. El tema de Merino con respecto al hombre o al tratamiento que da el origen del hombre es muy particular, muy singular. El Ameguino que comienza con trabajos antropológicos, arqueológicos, allá por la década de 1870, que de alguna manera cristaliza la antigüedad del hombre del Plata, es un Ameguino que trata el material arqueológico y antropológico con la misma mesura con que trata y seriedad con que trata el material paleontológico. Eso cambia notablemente en Ameguino a partir de la década, yo diría a partir del 1900, claramente a partir del 1900, a pesar de que hay algunos antecedentes llamativos. Siempre Merino trató a los hallazgos de monos o primates de una manera muy particular. Recuerden el caso, por ejemplo, del famoso Arrhinolemur. Merino describe al Arrhinolemur de una manera muy singular, algo que es rarísimo. Rarísimo porque dice que se trata de un pariente de los primates, por decirlo de una manera sencilla, que carece de narinas. Lo cual realmente para un anatomista, como era Merino, acostumbrado a trabajar material, es algo realmente muy, muy raro, muy llamativo, ¿no? Y de ahí en más, el tratamiento que le da, por ejemplo, al hallazgo de la calota del Diprotomo en 1908, es también un tratamiento muy curioso, muy singular. Él crea hasta un aparato especial para orientar esa calota craneana y a través de ese aparato le da una orientación muy peculiar que lo transforma en una calota primitiva, lo que es en realidad la calota de un humano moderno, como sabemos. No tiene más de 200 y pico de años de antigüedad. Es decir, y lo que vos decías respecto de que no sabemos cómo hubiese seguido el desarrollo de Merino respecto de su antropogenia, yo diría que está claro en su síntesis de 1910, que publica justamente en el volumen del centenario del diario La Nación, en esa síntesis de 1910, deja claro cuál es su opinión respecto del origen del hombre. ¿Dónde se origina el hombre? El hombre se origina en nuestras pampas, y de ahí pueblan los otros continentes. No cabe la menor duda de que esa es su idea. Y sigue con el esquema que vos también planteaste respecto de esos antecesores del tetraprotomo hasta el homo protomo, ¿no es cierto? O sea que yo lo que veo que hay una Merino que trata la antropogenia de una forma y los temas paleontológicos de otra totalmente distinta. Esto no tengo la menor duda. Tengo mi opinión al respecto, que después, cuando me toque, creo que la voy a poder explicitar un poco, pero me parece que es el resultado de los aires del centenario. Este comportamiento de Merino, en parte, estaba imbuido de lo que era la Argentina próxima al centenario y lo que ocurrió después en el centenario. Una Argentina exitosa, casi una potencia mundial, o entre las primeras potencias mundiales. En fin, todo esto intervino en desarrollar como algo, digamos, como un fin nacionalista, el proponer la presencia del hombre y el origen del hombre en estas tierras. Esa es mi opinión, y perdón por haber tomado todo este tiempo. No, está bárbaro porque es así. Yo lo que a mí me llama la atención es, no lo que me llama la atención, me hubiera gustado ver que él mismo, no sé cómo se pronuncia, Hedrelica, dice en su libro, dice, si a Merino hubiera estado vivo, ¿cómo hubiera contestado a toda esta evidencia
que le ponemos en contra a todos los fósiles que van a surgir y toda la evidencia que aparece. ¿Cómo hubiera reaccionado? Bueno, posiblemente, como decís vos, no, los hubiera debatido, ¿no? Y hubiera seguido con su idea. Mirá, en mi opinión hubiese reaccionado como reaccionó adelante de Rulisca. Claro. En última instancia, fue con Ameghino a los mismos lugares que planteaba Ameghino. Rulisca fue con él, sí, junto sí, con Bailey Willis y con Hall, en su momento. ¿Y qué es lo que hizo? Simplemente reafirmar lo que él creía. No le importaba lo que decía Rulisca. No había argumento que valiese. Lo que él sostenía lo siguió sosteniendo, sin la menor duda. Y esto fue en 1910, un año después muere. Excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas, Fede. Así que te volvemos a agradecer. Y vamos ahora a un receso, así nos ajustamos al cronograma y retomamos a las 18. Gracias a todos por escuchar. No, gracias a vos, Federico, y Agustín también, por supuesto, y Eduardo. Les recuerdo, ya que estamos en el receso, que quienes quieran acceder al certificado de asistencia, por favor, inscríbanse a través del formulario que posteamos en el chat. Ahí tienen un enlace hacia el cual pueden ingresar. Bueno, y nos volvemos a ver en 10 minutitos, a las 18 horas. Hacemos un pequeño receso entonces. Dirigiendo las tesis doctorales sobre ambos temas y posteriormente a nobles investigadores. El tema central actual de investigación lo constituyen las aves y los mamíferos del Cenozoico Superior Sudamericano, así como los aspectos bioestratigráficos, ambientales y climáticos. Es autor de 157 internacionales con arbitraje y numerosos trabajos en eventos científicos, capítulos de libro y libros. Es autor de 45 artículos y 10 libros de divulgación científica. A lo largo de su carrera recibió distinciones y premios en congresos en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, premio al mérito paleontológico de la Asociación Paleontológica Argentina, premio a la trayectoria Francisco Fidalgo de la Asociación Argentina del Cuaternario y Geomorfología, entre otros. Eduardo, le cedo la palabra. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno. No, porque recién se cortó un poco, no sé si era si era tu conexión o la mía, porque había un cierto corte. Ah. Bueno. Buenas tardes a todos. Se te escucha perfecto, Eduardo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y espero que la charla sea más o menos entretenida. Obviamente, después de las dos charlas que me precedieron, la de Marcelo Zárate y la de Federico Añolín, el tema del Chapán Malalense, desde un punto de vista estrictamente científico, está perfectamente aclarado y desarrollado. Sabemos de su antigüedad, merced fundamentalmente a los trabajos de Marcelo Zárate y la gente que trabajó con él. Es decir, ha sido datado, tenemos dataciones radimétricas del Chapán Malalense, sabemos que se ubica en el Plioceno, de esto no hay la menor duda, y sabemos que Ameghino lo consideraba, Florentino Ameghino y su hermano lo consideraban mioceno dentro del esquema estratigráfico internacional. Yo me voy a referir a un tema mucho más mundano, más pedestre, si se quiere, que es un poco poner un punto histórico, un análisis histórico a los hallazgos arqueológicos o pretendidos hallazgos arqueológicos que se realizaron en el Chapán Malalense a comienzos de la década de 1910 y que continuaron a lo largo de casi dos décadas.
En estos hallazgos tuvo una participación muy significativa el señor Lorenzo Parodi. Este señor Parodi fue un genovés que nació, como ustedes ven acá, en 1857 en Génova. Llegó a la Argentina probablemente en 1874 y se radicó en Dolores, donde ya se encontraban parientes de él, se encontraban sus familiares. Alrededor de 1890 está activo en Necochea y en 1911 se radica en Miramar. Estos datos los he obtenido gracias a la intervención de Mauricio Parodi. Mauricio Parodi es nieto de Rogelio Toto Parodi, a su vez sobrino de Lorenzo Julio Parodi, que era el hijo de Lorenzo Parodi y que trabajó junto a su padre en estos hallazgos. Digo todo esto porque, por suerte, gracias al aporte de la familia Parodi, he podido desentrañar la historia de toda una familia que trabajó al principio al lado de los Ameghino y luego continuó prácticamente hasta los inicios del siglo XXI aportando a la temática paleontológica. Este busto que ustedes ven acá es un busto realizado por Lorenzo Julio Parodi, el hijo de Lorenzo. Está hecho en yeso patinado, y muestra claramente las habilidades escultóricas que tenía precisamente Lorenzo Julio Parodi, que fue el jefe de preparadores de la División Paleontología de Vertebrados hasta su muerte en 1969, y que ingresó al Museo de La Plata en 1937. Vamos a ponernos un poco en época. La época en la cual se desarrolla la tarea de Lorenzo Parodi, Lorenzo padre, es la época en la cual las ideas ameguinianas están en plena vigencia. Esto que les copié aquí, y se los puse en negrita porque creo que es lo más importante de todo esto, dice: esto nos conduce a considerar a Sudamérica como la cuna del género humano. A esto se refirió Fede Añolín hace un ratito. Es decir, para Ameghino la cuna del género humano estaba precisamente en América del Sur y más concretamente en las pampas sudamericanas, en las pampas argentinas concretamente. Terminaba esto diciendo: el viejo mundo como Australia y Norteamérica deben ser eliminados de las regiones en las cuales los hominidios pueden haber tomado su primer origen. Esta es la idea básica de Ameghino. Y este es el esquema evolutivo del hombre, tal cual lo planteaba Ameghino en 1910, en su última síntesis. Ameghino muere en 1911, pero ya previamente, cuando estuvo a cargo del Museo Nacional, esto es a partir de 1912, en el actual Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en aquel entonces Museo Nacional de Ciencias Naturales, en 1902, decía, Ameghino ya se había hecho cargo de la dirección de la sección paleontológica de ese museo y de la dirección del museo. En 1903 incorpora a su hermano, Carlos Ameghino, Carlos Siaco Ameghino, para más datos, se incorpora como naturalista viajero en la sección paleontología del museo. En 1911, Carlos Ameghino es jefe de la sección paleontología. Del 17 al 23 es director del museo. Del 23 al 30 se jubila, pero continúa en la jefatura de la sección con carácter ad honorem. Y en 1927 recibe una jubilación especial por parte del Congreso Nacional en reconocimiento a sus méritos. Es decir, ya en esa época la figura de Carlos Ameghino, como había sido la de su hermano Florentino, tenían amplio reconocimiento tanto en la sociedad como en el medio científico. Llego a esto porque veamos qué sucede. En 1912, a iniciativa de este señor que aparece a la derecha en la imagen, Luis María Torres, se establece una colaboración entre el Museo de La Plata y el Museo Nacional de Buenos Aires, destinada a recolectar evidencias sobre el hombre fósil en los acantilados de la costa atlántica. El encargado de realizar esas exploraciones, ¿quién es?
nuestro Lorenzo Parodi. Es decir, cuando se hace, cuando se realiza este convenio o este tratado de colaboración, el Museo Nacional es dirigido por Ángel Gallardo y el Museo de La Plata en ese entonces estaba dirigido por Samuel Lafone Quevedo. Torres, a la muerte de Lafone Quevedo, se hace cargo de la dirección del museo recién en 1920. Pero en el momento, en 1912, en el momento de realizarse esta colaboración, Torres se desempeñaba en la sección antropología del museo. Torres era abogado, pero que se dedicó prácticamente toda su vida de una manera concreta y clara a la antropología y a la arqueología. Vemos qué pasa en 1910. 1910, año del centenario, Lorenzo Parodi ya recibe remuneración del Museo Nacional. Obviamente no creo que alcancen a leerlo ustedes en esta carta de Carlos Ameghino, fechada el 4 de mayo de 1910. Esta carta dirigida a Lorenzo Parodi cuando estaba radicado en Necochea le dice, que es lo que reproducido aquí abajo, por lo pronto le adjunto un giro de 150 pesos moneda nacional, que es todo lo que he podido conseguir a fuerza de trabajarlo. Esto es, a fuerza de convencer al director del Museo Nacional. Dice el señor director que le interesa mucho de que usted trate de ver si puede encontrar los restos fósiles humanos que nos dijo que hay en la loma cerca de Necochea. Esta es una primera intervención concreta de Lorenzo Parodi con relación a temas antropológicos y arqueológicos. En este caso, se trata de un hallazgo bioarqueológico, bien digo, es decir, hallazgo de esqueletos humanos. En esos hallazgos participó también Florentino y Carlos Ameghino. Es decir, ahí es donde toman contacto Lorenzo Parodi con Florentino y con Carlos Ameghino, en ocasión del descubrimiento del hallazgo de estos esqueletos humanos en Necochea. Repito, año 1910. Y acá tenemos a nuestro personaje. Este es Lorenzo Parodi. Acá lo vemos en traje, cosa que no abandonó su prestancia en sus trabajos de exploración en la costa atlántica. Fíjense, acá los tenemos sobre la playa, en la región medanosa, y acá lo tenemos sobre los acantilados, siempre vistiendo de manera impecable, diría yo, como era, por otro lado, costumbre de la época. Acá lo tenemos a Lorenzo Parodi, el que está aquí a la derecha, en una excavación cerca de la Laguna La Mala Cara, esto es en el actual partido de Lobería, al norte de Necochea. Esto es en junio de 1910. Y esta es una fotografía tomada y publicada por Alex Gerlisca en 1912, al cual nos estábamos refiriendo hace un rato. Acá lo vemos, esta otra persona que está acá es un marinero que estaba custodiando una barcaza que había varado sobre la costa y que estaba custodiando precisamente esa barcaza y colaboró con Lorenzo Parodi para rescatar los restos humanos que se encontraron en este sitio al norte de Necochea. Vamos avanzando y vemos que Parodi recibía por parte del Museo de La Plata una retribución mensual de 100 pesos moneda nacional y una suma mayor en el Museo Nacional en 1914, que era de 200 pesos. Es decir, en total, en 1914, Lorenzo Parodi estaba recibiendo 300 pesos moneda nacional, de los cuales 100 venían del Museo de La Plata y 200 del Museo Nacional. Recuerden que por 1910 estaba recibiendo solo 150 pesos por sus trabajos provenientes del Museo Nacional. Es decir, en este, ya en 1914, cuando ya estaba radicado en Miramar, recuerden que a partir de 1911 está radicado en Miramar, ya recibe esta suma, que es una suma importante para la época. Es una suma importante para la época porque por esa fecha
si mal no recuerdo, Carlos, perdón, el secretario del Museo de Buenos Aires, es decir, del Museo Nacional, recibió una suma de 400 pesos. Es decir, esto no estaba muy lejano de la suma que recibía una persona con, de nivel jerárquico dentro de lo que era el Museo Nacional. Acá lo tenemos a Parodi, acompañado por sus perros, en un sulky sobre la costa de Miramar. No tengo exactamente la fecha de esta fotografía, pero creo que es una foto bastante tardía, probablemente de la década del 20. Antes que nada, quiero aclararles, en la foto esta, acá lo que tenemos es el que está primero a la izquierda, es Lorenzo Julio Parodi, el hijo de Lorenzo, uno de los hijos de Lorenzo. Lorenzo tuvo varios hijos, de los cuales Lorenzo Julio y su hermano Rodolfo, ambos se dedicaron a la paleontología. Rodolfo Parodi murió en 2004, es decir, a los 101 años de edad. Y Lorenzo Julio murió en 1969, como ya les dije, detentando todavía el cargo de jefe de preparadores del Museo de la Plata. Es decir, Lorenzo Julio y Rodolfo, los dos, siguieron trabajando en paleontología. Vamos a este tema. Estamos hablando marzo de 1914. Acá lo que estamos viendo es la barranca, una de las barrancas del Chapad Malense o Chapad Malalense, con una bola de boleadora. Y en esta carta del 2 de marzo de 1914, Carlos Ameguino le dice a Lorenzo Parodi: Torres ha vuelto del campo y me dijo que pronto piensa que vayamos a hacer excavaciones en el paraje de la bola. Se refería precisamente a este primer hallazgo de una bola de boleadora en la costa atlántica bonaerense, en sedimentos que Ameguino consideraba miocenos en ese momento y que ahora sabemos que son correspondientes al plioceno superior. Otro tema que no les aclaré, estoy yendo demasiado rápido, es de que estas cartas dirigidas a Lorenzo Parodi en realidad les eran leídas y contestadas por su hijo Lorenzo Julio, ya que Lorenzo Parodi no leía ni escribía. Hablaba español bastante, un español bastante rústico, y hablaba obviamente italiano, pero no leía ni escribía. Por lo tanto, su hijo era el que le leía las cartas y respondía esa misma correspondencia, que era bastante continua ante Carlos Ameguino y ellos que trabajaban sobre la costa. A raíz de los hallazgos, de estos hallazgos en el Chapamaralense, se envía una comisión científica desde el Museo de la Plata, que está integrada por Santiago Roth, Luz White, Walter Schiller, Moisés Cantor, Luis María Torres y Carlos Ameguino por parte del Museo Nacional. Recuerden, Florentino Ameguino muere en 1911, en 1914 ya está Carlos Ameguino a cargo del Museo Nacional. Es decir, de todos estos integrantes, el único foráneo es Carlos Ameguino. Todos los otros son integrantes del Museo de la Plata. Santiago Roth era el jefe de la sección paleontología. Luz White, Walter Schiller, Moisés Cantor eran miembros del área de geología. Y Luis María Torres era el jefe de la sección de antropología en el Museo de la Plata. Todas estas personas que son las que ustedes ven acá, esto es en los acantilados de Punta Hermengo, en Miramar, en 1914, fueron a constatar la certeza de estos hallazgos de Lorenzo Parodi. ¿Cuál es el resultado de esta comisión? El resultado es bastante simple y claro. Los hallazgos son reales, los materiales están in situ y se encuentran y han sido tal cual fueron hallados por Lorenzo Parodi. Esa es la conclusión a la cual llega esta comisión,
sin ningún otro tipo de detalle. Fíjese esta carta qué notable, ¿no? Esto es del 10 de noviembre de 1914. En cuanto al Guitón descubierto en la barranca de Miramar y también en el Durazno es un arroyo que cruza al sur de la ciudad, al norte, perdón, de la ciudad de Miramar, trate de mandarlos a este museo porque ya sabe el director y ha sido anunciado el descubrimiento en los diarios. Al Museo de la Plata ya le he dicho repetidas veces que le mande cualquier cosa. Esto es probablemente el resultado de que del Museo de la Plata cobraba menos cantidad de dinero que del Museo de Buenos Aires. Por lo tanto, obviamente al Museo de la Plata con algunas cositas ya le alcanzaba. Esta es una carta muy notable, escrita precisamente por Carlos Ameghino. El 10 de noviembre de 1914, en esta otra correspondencia, aparece algo que le debe haber parado las antenas rápidamente a Lorenzo Parodi. Dice aquí Carlos Ameghino: aquí corren muy malas noticias en cuanto al nuevo presupuesto y el director está muy desalentado. Así que es bueno que lo vaya sabiendo por si se produce y que no lo tome desprevenido. Parece que van a suprimir hasta empleados del museo y disminuir la partida de gastos. Sin más por el momento, recuerdo de mi hermano, para usted, punto. Obviamente, esta es una carta que a una persona como Lorenzo Parodi, que estaba trabajando en la costa y que recibía como sueldo único sustento esto que le estaba pagando el Museo de Buenos Aires y el Museo de la Plata, es una noticia para tener en cuenta. Yo supongo que se deben haber encendido al menos las luces amarillas, si no directamente las rojas. No quiero llevarlos a suponer nada, pero lo curioso es que el 22 de noviembre, es decir, fíjense, 12 días después, el diario La Nación de Buenos Aires difunde una sensacional noticia: el hallazgo del fémur de un toxodon flechado. ¿Quién hace este hallazgo? Lorenzo Parodi. ¿Dónde se produce este hallazgo? En el Chapán Malelense de lo que comienza a denominarse la Barranca Parodi. Esto es inmediatamente al sur del arroyo Las Brusquitas, dentro de lo que es el actual partido de Miramar, unos 5 kilómetros aproximadamente al norte del ejido urbano de Miramar. Quiero aclarar también que lo notable de este hallazgo es que este fémur de toxodo no era solo un fémur, era el fémur, la tibia y parte de los elementos, parte de las falanges y huesos del tarso. Y lo curioso es que este material fue recolectado, fue extraído, no solo por Parodi, sino por Carlos Ameghino también. Carlos Ameghino, cuando se produce este hallazgo, estaba precisamente en Chapán Malal, en la barranca de Chapán Malal. Y él actúa junto con Lorenzo Parodi en la extracción de este material. Pero en ese momento nadie vio absolutamente nada, al menos Carlos Ameghino no estaba enterado de que en este material escondía este instrumento lítico enclavado en el fémur, en el trocánter mayor del fémur. Esto aparece, insisto, después como noticia dada por el propio Parodi a Carlos Ameghino. Fíjense, este es el instrumento, el artefacto lítico, acá lo vemos en esta imagen tomográfica, acá lo vemos otra vez en esta imagen tomográfica. En realidad es un instrumento bastante tosco, es grueso, está trabajado en algunos de los bordes, solamente por una fase, y corresponde técnicamente a lo que se denominan técnicamente raederas. Es decir, no es una punta de proyectil, sino lo que es técnicamente una raedera prácticamente idéntica a las que se encuentran en los paraderos de superficie en la zona costera, aún hoy en día. Esta es una fotografía de la Barranca Parodi. Ahora bien, ciertamente este hallazgo es impactante desde todo punto de vista. Tan impactante es que hasta
la noticia sale publicada en la revista Nature, en la prestigiosa revista Nature, donde dan a conocer el hallazgo, pero dejan abiertas las dudas acerca de si este hallazgo es real. No está claro, no lo toman realmente como algo totalmente absoluto. El hecho es que poco después, unos pocos meses después, reciben la visita en Miramar, reciben la visita de Martín Doelo Jurado, es esta persona que está acá, quien después ocupará el Museo Nacional como director y generará una serie de problemas que terminará con la dispersión del Grupo Paleontológico de Buenos Aires en 1930, pero esta es otra historia que no la voy a meter en esta, porque si no sería muy largo todo. Acá lo tenemos a Carlos Ameguino sentado, este es Lorenzo Parodi, este es Martín Doelo Jurado y este es Lorenzo Julio Parodi, hijo. 1915. Esta es una fotografía que se la dedica precisamente Martín Doelo Jurado a Lorenzo Parodi. Está dedicada al dorso a Lorenzo Parodi. ¿Qué dice Carlos Ameguino en 1915 con respecto a este hallazgo? Dice, la cuna del género humano parece ser efectivamente la parte austral del continente sudamericano y que por lo menos desde la época de Chapamalal, o sea, en el Mioceno superior, existía en este territorio el propio género Homo y perfectamente constituido. Y lo que es aún más sorprendente, con un grado de adelanto y de cultura tan solo comparable al de los indígenas prehistóricos más recientes de la misma comarca. Esta aseveración publicada por Carlos Ameguino tiene varias curiosidades. Varias curiosidades. Primero, habla de que existía ya en el territorio y en la época de Chapamalal el género Homo, como dice acá, ya perfectamente constituido. Recuerden, como señaló hace un ratito Federico Añolín, que en el esquema de Ameguino, el chapamalense estaba habitado por el triprotomo, es decir, un ente teórico creado por Ameguino para unir el tetraprotomo de Montehermoso con el diprotomo del ensenadense de Buenos Aires. En ese medio había, en ese interín, se desarrollaba este triprotomo del cual nunca había encontrado restos. Pero fíjense que Carlos Ameguino no habla del triprotomo. Habla de un homo perfectamente desarrollado. Y lo que es todavía más curioso, dice, con un grado de adelanto y de cultura tan solo comparable al de los indígenas prehistóricos más recientes de la misma comarca. Esto es llamativo porque Florentino y Carlos Ameguino estaban imbuidos de la teoría evolucionista. Y es llamativo también porque desde el punto de vista arqueológico, ya en ese momento y desde mucho antes, ya en Europa se hablaba de un paleolítico, un mesolítico, un neolítico como etapa de evolución cultural. ¿Estamos? Es decir, las etapas paleolíticas correspondían a las más tempranas en el desarrollo del hombre o del antecesor del hombre y las neolíticas a las más modernas. Ciertamente, Carlos Ameguino tira por la borda todas estas ideas al decir de que en el fémur de Miramar, que él atribuye al Mioceno superior, ya hay una cultura prácticamente comparable con la de los indígenas recientes de la misma comarca. Lo cual es cierto, porque los materiales, ahora lo veremos, son muy indistinguibles de los materiales que se encuentran en los yacimientos de superficie de la costa atlántica. Y ahí empiezan las primeras sospechas. En 1917, otra vez, Lorenzo Parodi informa sobre nuevos hallazgos arqueológicos. Esto es materiales líticos embebidos en los sedimentos del Mioceno, como decían ellos, Mioceno superior del Chapamalense, en Barranca Parodi. Son artefactos líticos de factura moderna, supuestamente proveniente de las mismas sedimentitas que contenían el fémur flechado, es decir, repito, del chapamalense. Este señor, el geólogo Guido Bonarelli, dice en ese momento, en 1918, esos objetos no están en posición primaria,
como a más de otras razones lo prueba, la igualdad de esa industria con la que se encuentran los paraderos superficiales de la misma región. Es decir, un geólogo ya en aquel momento se dio cuenta de que acá había algo que no funcionaba del todo bien. Los materiales que se recogían de las sedimentitas reputadas como miocenas eran inseparables de los modernos que se encontraban en superficie en la costa atlántica bonaerense. Sin embargo, en 1920 se envía una nueva comisión para verificar los hallazgos de Parodi. Acá lo vemos a Parodi sentado arriba, una bola de boleadora nuevamente, y acá la comisión que iba a dilucidar esta problemática. Comisión que estaba integrada por el prefecto del área, José María Dupuy, que estaba instalado en Miramar, Eric Bowman, antropólogo y arqueólogo. Eric Bowman, muy rápidamente les recuerdo, era un sueco radicado acá en la Argentina, que participó en 1903 de la expedición sueca de Erland Nordenskiöld, una expedición arqueológica a la quebrada de Humahuaca. Participó incluso en el descubrimiento de la famosa ciudad preincaica Betastil, que modernamente fue estudiada por Siliano y sus colaboradores. Hizo una serie de trabajos arqueológicos realmente de singular importancia y que, a consecuencia de ello, fue nombrado como jefe de la sección Arqueología del Museo Nacional de Buenos Aires en 1917 hasta su muerte en 1924. O sea, una persona realmente de importancia en el campo de la antropología y de la arqueología. A su lado lo vemos a Roberto Lehmann Nitsche, otro antropólogo y folclorista alemán que trabajó en el Museo de La Plata, de gran reputación internacional. Este es otro, es Rodolfo Senet, un educador que también participó de esta comisión. Y acá lo vemos, por un lado, a Estanislao Ceballos, todos ustedes lo recordarán, Estanislao Ceballos. Participó incluso de la fundación de la Sociedad Científica Argentina, se dedicó a la historia básicamente, todo el mundo lo recuerda básicamente por haber sido en gran parte el mentor de la campaña al desierto que llevó a cabo Julio Argentino Roca. También hizo excavaciones arqueológicas y paleontológicas, hizo un recorrido en 1887 en el río Luján recogiendo fósiles junto con otra con otro colega, Walter Reid, y luego también participó de hallazgos arqueológicos, el famoso túmulo de Campana que explotó junto con Pico. Es decir, una persona que estaba justamente al tanto de todo lo que ocurría en la ciencia en ese momento. Y el otro que está acá es Hermann von Gehring, un gran amigo de Florentino Ameghino, con quien participó en varias de las ideas de Florentino Ameghino, que estaba dedicado fundamentalmente al estudio de los moluscos fósiles. Trabajó siempre básicamente en Brasil, en el Museo Nacional en Brasil. Decimos, esto es 1920. ¿Cuál es la conclusión de esta comisión? Y la conclusión es parecida a la de 1914. No encuentran indicios de que los materiales sean intrusivos, no encuentran indicios de que haya algún tipo de falsificación en todo esto, y concluyen de que el material está in situ. Esta es la conclusión de la comisión de 1920. Pero, como ya habíamos visto a partir de Guido Bonarelli, se las menciono nuevamente, ya en 1918 había algunas dudas. Esas dudas se incrementan y salen, son en parte trasandinas. Empiezan a surgir en 1921 a partir de este señor, Ramón Arminio Laval. Ramón Arminio Laval es un importante personaje de la cultura chilena. Fue el cofundador de la Sociedad Geográfica e Histórica de Chile y fue director de la Sociedad Geográfica e Histórica de Chile. Fue director también de la Biblioteca Nacional de Chile.
Y este historiador en 1921 decía: no quisiéramos adelantar un juicio, pero hay tantos indicios, se habla tanto, son tales las casualidades de Parodi, que creo no sería temerario el pensar que se está tratando de alguna mistificación con ribete de farsa. Y verdaderamente nos extraña que Bowman, que debe estar muy al cabo de estas cuestiones, no haya dicho ni una palabra. Esto lo publicaba Laval en la Revista Chilena de Historia y Geografía en el número 37, 1921. Por supuesto que Bowman recibió la estocada y no se quedó tranquilo. Y acá en 1921, inmediatamente, Bowman, en la misma Revista Chilena de Historia y Geografía, en el número 39, es decir, dos números después, dice lo siguiente: la intervención en descubrimientos de esta clase de una persona, Parodi, de sus condiciones, a la que es imposible guíen intereses científicos, sino solamente los intereses pecuniarios y la conservación del empleo, no puede sino infundir sospechas de una superchería posible. En cuanto a la cuestión de dónde se podían conseguir los objetos para introducir en la capa chapamelense, es este un problema de fácil resolución. A una legua de los hallazgos existe un paradero de indios superficial y a toda vista relativamente moderno, donde abundan objetos idénticos a los encontrados en el estrato chapamelense. Recuerden que en 1920, un año antes, Bowman había sido firmante, integrado y firmante, de la comisión que dijo de que los hallazgos no eran intrusivos y estaban in situ en el chapamelense. Un año después cambié de opinión. Quiero aclarar que yo estoy resumiendo de manera quizá excesiva la información que hay, pero ya las dudas habían surgido mucho antes, o bastante antes, por lo menos a partir de 1915-16 había mucha duda respecto de estos hallazgos por parte de distintas personalidades. Antonio Romero era uno de ellos. Antonio Romero fue un militar que colaboró mucho con Ameghino mandándole fósiles, que se dedicó en parte a la arqueología, y ya dudaba muchísimo de esto, estuvo en el sitio, habló con Parodi, dudaba muchísimo de los hallazgos de Parodi. Hubo también, terció ahí una persona, el padre José María Blanco, un jesuita, un antievolucionista confeso, que por supuesto puso totalmente en duda los hallazgos de Lorenzo Parodi. Lo que pasa es que por su confesión antievolucionista fue dejado de lado, digamos, por la cultura de la época, no se lo tomó en consideración. Son muchos otros los que ya habían puesto en duda toda esta temática. En 1924, la Sociedad Científica Argentina se reúne y realiza una serie de discusiones sobre el tema. Durante las discusiones primó la idea de la procedencia primaria, es decir, chapamalense, de los artefactos, aunque algunos defendieron el carácter intrusivo natural, entre ellos Antonio Romero, Felisouti, otro antropólogo, Eric Bowman y otros. Se trató de zanjar las diferencias a través de la propuesta de rejuvenecimiento de los sedimentos portadores. Joaquín Fregueli, que fue director del Museo de La Plata, geólogo, Outes y Milcíades y Alejo Viñati, otro antropólogo, propusieron para el chapamalense una antigüedad cuaternaria temprana. ¿Qué hacían con esto? Es decir, zanjamos el problema. Ya los artefactos no son miocenos, son cuaternarios, por lo tanto no hay ninguna dificultad, los dejamos ahí tranquilos, están en el cuaternario. Mientras que Lucas Clarevich y Guido Bonadelli siguieron sosteniendo la antigüedad terciaria, como sabemos que efectivamente es. Es decir, repito, el chapamalalense es plioceno superior, con una antigüedad superior a los 3,5 millones de años. De esto no hay absolutamente ninguna duda, repito, gracias a las dataciones absolutas que manejaron Marcelo Zárate y su grupo de colaboradores. Es decir, en 1924 todavía se seguía con esta discusión. Esta discusión estaba en plena vigencia. Y todavía siguió un tiempo. Siguió un tiempo porque
En época tan tardía como 1941, Mircea Eminiati, el arqueólogo que recién le mencioné, da a conocer lo que él supone que son restos humanos, dientes humanos, en el Chapán Malalense. Es decir, esto sería la evidencia material de la existencia del hombre en el Chapán Malalense. ¿Qué pasó con esto? Pasó de que en 1959 Jorge Lucas Kralevich, el hijo de Lucas Kralevich, atribuyó los molares humanos, los supuestos molares humanos, así como otro descrito anteriormente, en 1925 por Alfredo Castellano, como Homo chapalmalensis, los atribuyó a un tallasuidio, denominado actualmente Platigonus chapalmalensis, es decir, un pecarí sudamericano. Nada que ver con el hombre. Digamos que a partir del año 1924, cuando se producen estas discusiones en la Sociedad Científica Argentina, se van aplacando las discusiones sobre la presencia de artefactos arqueológicos en el Chapán Malalense. Y claro, lo notable de todo esto, que también el que desaparece de escena en esa época es Lorenzo Parodi. Lorenzo Parodi se traslada a Buenos Aires, va a vivir a La Luz, donde fallece en el año 1932. Es decir, deja de coleccionar en el sector costero de la provincia de Buenos Aires, entre Chapán Malal y Miramar. Y al dejar de coleccionar, dejan de aparecer artefactos líticos en el Chapán Malalense. Nunca más, que yo sepa, se ha recogido algún artefacto lítico con posterioridad a la salida de Lorenzo Parodi de la zona. Esto, obviamente, creó nuevamente otra duda, una duda muy fuerte, sobre la veracidad de estos hallazgos. No cabe la menor duda de que los materiales supuestamente provenientes de Chapán Malalense son materiales recientes de la llamada tradición pampeana, que seguramente Mariano Bonomo, que ahora me sigue en la charla, les va a explicar claramente. Son hallazgos que tienen una antigüedad máxima rondando los 5.000, 6.000 años de antigüedad, no más que esto. De esto no hay la menor duda. El problema es que aparecieron en un momento muy singular de la historia argentina, en la cual en la charla previa hice yo alguna referencia. Fíjense que estos hallazgos son prácticamente los epígonos del centenario. Estamos hablando de 1914, es decir, cuando todavía los aires del centenario estaban en plena e influenciando plenamente el devenir cultural de la Argentina. Y esos aires del centenario estaban en relación directa con una Argentina que era una de las primeras potencias mundiales en ese entonces. De ahí que el nacionalismo ha tenido una singular importancia en todo esto. Hoy le mencioné el diario La Nación. El diario La Nación publica el primer dato sobre el hallazgo del fémur flechado, y después, como bien lo relató Mariano Bonomo en un trabajo de hace un tiempo, La Nación llega a decir de que, en un comentario periodístico, llega a decir de que el hombre terciario en la Argentina es una cuestión nacional. La defensa del hombre terciario es una cuestión nacional. Es decir, esto se hace un motivo estrictamente nacional. Quiero poner esto en relación con un hallazgo también controvertido en su momento, que es prácticamente contemporáneo, que es el famoso hombre de Pildown en Inglaterra. El hombre de Pildown consistía en un cráneo relativamente moderno con una mandíbula con características simiescas. Ese hombre de Pildown en 1950 se determinó claramente que era un fraude. Lo determinó Wilfrid de Gross Clark a través de análisis de flúor en ese momento, y se determinó claramente que era un fraude. Curiosamente, los hallazgos arqueológicos del Chapán Malalense, no tuvieron la misma suerte.
no tuvieron la misma suerte, porque aún a fines de la década del 70 todavía había algunos remesones de todo esto y todavía se seguía hablando de la necesidad de investigar en el hombre del Chapadmalal. Es decir, vemos cómo muy tardíamente todavía se seguía insistiendo en algo de que a todas luces no tenía ninguna razón de ser y que podíamos interpretar claramente como un fraude, al cual no puedo yo decir con exactitud, no tengo ningún argumento para decirlo, que fue exactamente Lorenzo Parodi el que produjo el fraude. No sé si fue él, no sé si fueron alguno que le jugó una mala pasada a Lorenzo Parodi, también puede ser esto. En fin, ese tipo de cosas no las sabemos, las podemos sospechar, pero no hay pruebas suficientes para ello. Lo que sí sabemos claramente de que todos estos hallazgos son parte de un momento de la historia de la arqueología y de la antropología en Argentina, donde las ideas de Ameghino eran todavía el factor preponderante en todo esto. Cuando las ideas de Ameghino empiezan a perder prestigio y sus seguidores, sus epígonos también desaparecen, obviamente esto se va olvidando. Siempre recuerdo que siendo yo estudiante, estoy hablando de la década del 60, en el Museo de Buenos Aires todavía se exhibían los hallazgos de Chapadmalalense en una vitrina. Ahí estaban en exhibición el fémur flechado, estaban en exhibición una serie de vértebras, creo que también de otro toxodonte, con instrumentos líticos a los costados. Todo esto estaba exhibido, y estaba exhibido como prueba de la existencia del hombre en el terciario. Luego estas cosas desaparecieron de la exhibición y nadie aclaró más nada. Esta es la realidad. Es decir, pareciera ser, y disculpen por lo que digo, pero parece ser como si se hubiese querido barrer la realidad debajo de la alfombra. Pero repito, es un momento muy particular de la historia argentina en la cual se desarrolló este tipo de situaciones. Con esto termino. Los últimos trabajos de Lorenzo Parodi remontan a 1926, cuando participó de trabajos muy acotados en el partido de Mercedes y en el Hoyo de los Huesos en Azul. Ahí termina su actividad y muere en 1932. Como les dije al comienzo, sus hijos, Lorenzo Julio, trabajan en el Museo de la Plata a partir de 1937 y Rodolfo Parodi es uno, digamos, de los fundadores de lo que va a ser la Universidad Nacional de Tucumán e ingresa ya como profesor y se mantiene activo prácticamente hasta los últimos años de su vida, cuando fallece en 2004 con 101 años de edad. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Si hay alguna pregunta, estoy, por supuesto, escuchando. Bueno, a modo de orden, si alguien quiere consultar, pedir la palabra, preguntar algo, puede pedirlo a través del chat. Bueno, muchas felicitaciones. Ahí, el chat. Hay una pregunta de Daniel Bo, según veo. Pregunta de Daniel Bo. Daniel Bo, te doy la palabra. Eduardo, bueno, la charla, bueno, magnífica, interesantísima, como siempre. Además, esa mezcla de ciencia e historia siempre la hace como muy jugosa. Y te quería preguntar, ¿estaría para hacer alguna película, ¿no?, sobre este tema? ¿Vos qué te parece? Mirá, es cuestión de armar un guión. Es interesantísimo. Yo creo que es interesantísimo, insisto. Creo que es parte de nuestra historia, es parte de la historia de la ciencia en Argentina, y hay que tomarla como tal. Y yo creo que valdría la pena armar algo para mostrar cómo el devenir de la Argentina, estamos hablando a comienzos del siglo XX, insisto, en el momento en que la Argentina era una de las 7 potencias del mundo. Este es el tema. Destinado a ser, como decía, un diccionario español del año 1919, estaba destinada a superar a los Estados Unidos de América Latina, de América del Norte, perdón. No es poco. Te quería preguntar algo más. Comentaste lo del hombre de Pildau,
¿Y tenés alguna otra referencia de fraudes similares a este en otros sitios del mundo? Que yo recuerde, no, seguramente debe haber algunas más. No, no, te digo que no he ahondado en el tema ese, no he ahondado lo suficiente como para poder comentarte ciertamente si las hay. Es posible que haya otros. Es decir, el tema del hombre en las primeras décadas del siglo XX fue un tema realmente muy singular y muy apremiante, tanto en el hemisferio norte como en nuestro ámbito, sin la menor duda. O sea que no me extrañaría que haya habido cosas por el estilo. Claro, pero por lo visto no han tenido la misma importancia el caso del hombre de Pildon y el caso del hombre de Miramar, ¿no? O sea que si hubo, no fueron tan interesantes, diríamos. No, lo que pasa es que el hombre de Pildau se siguió mostrando hasta que en 1950 se demostró de que era un fraude, precisamente. Que nunca se supo concretamente de quién fue el fraude, ¿no? Si el del descubridor se lo hicieron a él. Ese es el otro tema. Pero en ese momento, en 1950, se terminó el tema. En cambio, el caso nuestro, el caso del Chapadmalalense, no se siguió discutiendo. Se dejó. Directamente se pasó de los hallazgos a la nada. Nadie discutió nada. No se volvió a discutir el tema si realmente eran hallazgos reales, si no eran, si eran intrusivos, no eran. No se discutió nunca más el tema. Esta es la cuestión. Esta es la gran diferencia con el hallazgo de Pildon. O sea, vos decís que habría que volver al tema de alguna manera. Lo que vos estás haciendo. Yo creo que el tema ahora está terminado. No cabe la menor duda de eso. Yo supongo que Mariano Bonomo tenía mucho más argumento que lo mío, incluso para charlarlo, pero yo creo que el tema ahora está terminado. Seguir discutiendo esto no tiene sentido. En 1978, Rodolfo Parodi hizo una presentación ante el Congreso, uno de los congresos paleontológicos que se realizó en Buenos Aires, hizo una presentación volviendo sobre el tapete del hombre terciario. Pero este fue, digamos, un epígono final. Después de esto nunca más se volvió a hablar del tema. Es decir, en la década del 60 todavía se hablaba, pero ya a partir de los 80 el tema se abandonó, se dejó de lado. Sin llegar a aclararlo, ese es el tema, ¿no? Esto es lo curioso, sin que nadie lo aclarara definitivamente. Sí, no sé si alguien más quería comentar algo. Sí, ahí está Sebastián. Tiene la palabra Antonio Suárez y después Sebastián Apesteguía, según el orden en que lo pidieron. Sí, señor Tony. Por lo que yo entendí, según la... A ver, según lo que está explicado, los sedimentos que están en los acantilados, en la parte... en los acantilados chapadmalenses, todo lo que se encuentre en la franja más baja podría ser que son del periodo terciario. Sí, correcto. Bien. Plioceno. Del Plioceno. Entonces, el hallazgo hecho por el señor Parodi, en esa foto que se muestra que él está sentado en el medio de los personajes, que se ve arriba, parece que sobre su cabeza. Sí. Se ve como que ahí estaba la... ¿Esa era la bocha o el fémur con la incrustación? No, eso es una bola de goleadora. Una bola de goleadora. Una bola de goleadora que está precisamente en el nivel chapamalense, o sea, en el terciario. Ahí se ve claramente. Y la incrustación del elemento en el fémur del animal, ¿eso estaba en sedimentos más bajos o más superficiales, de acuerdo al acantilado, como es que se dice, a la posición? ¿Si estaba más enterrado o más arriba? No tenemos datos precisos de dónde estaba ese material. Nunca hubo datos precisos de dónde fue sacado. Tanto es así que yo, conversando con el hijo de Lorenzo, con Lorenzo Julio, él tampoco sabía dónde lo habían sacado, pero sospechaba de que quizás sea de un toxodonte más reciente del Pleistoceno, proveniente del extremo norte de Barranca Parodi, donde afloran sedimentos eólicos que rellenan un cauce y que son correspondientes al Pleistoceno superior.
pero esto, digamos, es pura y exclusivamente especulación. No hay ningún dato preciso de dónde fue sacado ese material. Todo hace pensar, por el tamaño del fémur, que se trata precisamente de un toxodonte del chapamaralense, porque es un toxodonte de pequeño tamaño. Técnicamente sería, ¿cómo es que se llama? Chapalmalodon. Es decir, el género típico de toxodonte del chapamaralense, y no una forma más moderna. Bien, y la última. No, no, me retiro. Usted dice que hasta que usted, por lo que usted tiene conocimiento, esas son los últimos hallazgos y trabajos arqueológicos que se han realizado. No hay ninguna comisión, nada que se haya interesado en por lo menos continuar con esta teoría de Ameghino, como para seguir investigando todos estos acantilados, esta, no sé, como decir, esta riqueza que tenemos acá, seguir investigando, me imagino, con métodos, formalismos y muestras para afianzar las ideas que tenemos en la actualidad, no que sean meros comentarios. No sé si me explico. Sí, sí, claramente. Lo que ocurre es bastante sencillo. Las barrancas que van desde el sur de Punta Mogote hasta Miramar, o prácticamente hasta el Arroyo del Durazno, para decirlo concretamente, o a la altura del Arroyo del Durazno, han sido recorridas a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, por una cantidad inconmensurable de investigadores nacionales y extranjeros. Se han hecho proyectos multinacionales, ha habido proyectos incluso, yo participé en las décadas del 90 en proyectos con la comunidad europea, donde grupos de paleontólogos exploraron minuciosamente las barrancas, incluso se hicieron cuadrículas, y nunca jamás apareció ningún material arqueológico, jamás. Es decir, no es que no se haya buscado. Debe ser uno de los lugares donde más se ha coleccionado en la Argentina, probablemente. Y nunca se ha encontrado nada, absolutamente nada. Este es el tema. Por eso digo que después de los hallazgos de Parodi, nunca volvieron a repetirse hallazgos similares. Este es el tema. Por eso cuesta, se afirma la idea de que fue un fiasco. No apareció nunca nada, digamos, se sigue investigando. Yo pensé que no había habido investigación. Se ha investigado bien, muchísimo. Bien, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, si hay alguna pregunta más. Sebastián Astetería tenía la palabra. Sebastián. No lo escucho. No estoy escuchando. No, me parece que no. No se escucha, Sebastián. Está muteado, Sebastián, no se te escucha. Sí. No, tiene abierto el micrófono, pero no le está saliendo el audio. No. No se escucha. Federico Añolín también había pedido la palabra. Pasamos, si no, a Federico. Tenemos unos minutitos, 3 minutitos para una Sebastián pregunta más. ¿Se puede comunicar? No, una consulta breve que no tiene tal vez tanto que ver con esto. Eduardo, primero, espectacular la charla, obviamente. Pero me llama la atención por qué los hallazgos posteriores, los de Viniati, incluso los de Castellanos, ¿tuvieron alguna repercusión internacional, digamos? Porque hasta que se descubrió que era un tallasuido, por el cual pasaron como 20, no sé, 15 años, o sea, eran una evidencia fáctica, si se quiere. ¿Tuvo algún tipo de debate? No, o no tuvieron ningún tipo de repercusión. Absolutamente. Uy, se quedó. Trabó. Sí. Se congeló, bueno, la imagen, el sonido. Okay. Al menos, ahí está. Ahí volvió. No, tuvo una falla de conexión acá. No, sí, Sebastián, no hubo ninguna repercusión de esto, absolutamente nada. Nadie lo tomó en consideración. Es decir, aparecía como algo tan alocado ya a la luz, digamos. Vos pensás que lo de Viñati es el año de la década del 40. Ya en aquel momento, hablar de un hombre, de un género homo en el terciario,
era algo que no cerraba prácticamente de ninguna manera. Entonces pasó prácticamente con un manto de olvido, nadie lo tomó en cuenta. Perfecto. Gracias. Doctor, lo despedimos. Desde ya, muchísimas gracias por todo, por haber participado. Realmente un lujo. Excelente la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Le doy paso a Carlos Quintana, que va a seguir con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que, como dijo ella, un lujo. Y realmente da para seguirla un rato más. Bien, la próxima conferencia va a estar a cargo de Mariano Bonomo, con el título Los hallazgos arqueológicos de Miramar como prueba del origen pampeano de la humanidad. Mariano Bonomo es licenciado en antropología y doctor en ciencias naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Allí es profesor titular en la Cátedra Arqueología de la Alimentación en América del Sur y jefe alterno de la División Arqueología del Museo de La Plata. Es investigador independiente de CONICET y se encuentra desarrollando estudios arqueológicos regionales de las sociedades indígenas que habitaron la costa atlántica pampeana y el delta del Paraná. Entre los temas estudiados se encuentran las adaptaciones humanas a los ambientes marinos y fluviales, la construcción de montículos en tierra y la presencia de horticultura en poblaciones Goya Malabrigo, y la dispersión de los guaraníes por las tierras bajas sudamericanas. A lo largo de su carrera científica ha publicado libros y capítulos de libro y artículos en revistas científicas del país y del exterior. Entre ellos se destacan los libros Costeando las llanuras, Historia prehispánica de Entre Ríos, Subsistencia y alimentación en arqueología, Una aproximación a las sociedades indígenas de América precolombina, y en el 2009 obtuvo el premio Estímulo Fundación Museo de La Plata para jóvenes investigadores. También dirigió proyectos de extensión universitaria en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos que buscan sociabilizar el conocimiento generado en el ámbito académico y acercando a estudiantes, docentes y al público en general a esta disciplina científica. Mariano, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, Carlos, buenas tardes. Gracias por la presentación. Primero quiero agradecer a la comisión organizadora de estas primeras jornadas paleontológicas chapalmalenses, a Federico Añolín, a Daniel Boy y a vos, Carlos, por haberme invitado a participar a dar esta charla. Para mí es un honor estar acá. Y bueno, y a vos, Carlos, también por haberte ocupado de toda la organización operativa para hacer posible esta charla. Un poco siguiendo el espíritu de estas jornadas, voy a centrar la charla en la arqueología de la costa pampeana y especialmente en la figura de Florentino Meguino y de los hallazgos de Miramar. Algunos aspectos ya han sido mencionados por Federico y Eduardo, así que los voy a tratar de sintetizar. Y finalmente voy a desarrollar brevemente qué sabemos hoy de esa arqueología costera a partir de los resultados de las investigaciones más recientes que estamos desarrollando en el área. Voy a compartir la pantalla. Bien, las investigaciones arqueológicas en la costa pampeana comienzan con los trabajos de Florentino Meguino a fines del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Al momento de empezar a Meguino sus investigaciones en la costa bonaerense, ya había publicado su obra clásica, La antigüedad del hombre en el Plata, publicada entre 1880 y 1881, y que salió, digamos, en francés y en español. En las imágenes podemos ver las láminas de esta obra y parte de las piezas que hemos identificado, que corresponden a estas láminas,
y que se encuentran en guarda en la División Arqueología del Museo de La Plata. Estas piezas proceden fundamentalmente de la cuenca del río Luján, sobre todo los alrededores de las localidades de Merced y Luján, donde Ameghino realizó sus primeros trabajos entre 1869 y 1877. Acá vemos, por ejemplo, la famosa tibia de Milodón, con la cual Ameghino identificó una serie de marcas de corte, huellas de corte, con las que él también experimentaba, como se mencionó también previamente, realizó experimentos de artefactos filolíticos sobre huesos para probar que se trataba realmente de huellas producidas por artefactos, por herramientas de piedra, y con esto probar la coexistencia de los seres humanos con los megamamíferos pleistocenos, entre ellos los mirodontes, megaterios, caballos americanos y gliptodontes, que era de alguna manera esta coexistencia de los humanos con la megafauna, era la principal tesis sostenida en el libro La Antigüedad del Hombre en el Plata, y que fue corroborada y probada en la región pampeana tiempo después, con hallazgos en la década del 70, sobre todo en el Partido Azul, con el sitio La Moderna. Ameghino consideraba que el continente americano tenía un remoto pasado, y esto se basaba fundamentalmente en que las civilizaciones de Mesoamérica y de los Andes centrales de Perú, para Ameghino, señalaban un prolongado avance cultural y, por lo tanto, una alta antigüedad de los humanos en el continente. Luego Ameghino, de tiempo después, digamos, de estos trabajos ligados a la cuenca del río Luján, se dedica fundamentalmente en forma intensiva a lo que es la clasificación taxonómica de mamíferos extintos de Pampa y Patagonia, y es por eso que tiene, digamos, tanta importancia para la paleontología argentina. Y en su publicación, Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, publicado en 1889, ya plantea la presencia humana, o de antecesores humanos, en sedimentos terciarios o del Pampeano inferior, a partir de una serie de artefactos que encuentra en la zona de Montehermoso. Es decir, planteaba la presencia de antecesores humanos hace más de 2 millones de años atrás. Acá vemos el esquema evolutivo que ya se ha mencionado, ¿no? Más tarde, basado en lo que era el esquema propuesto para los mamíferos en filogenia y su origen sudamericano, como nos contaba Federico y también Eduardo, propuso una serie de antecesores teóricos que daban lugar al género Homo y que apoyaban su idea del desarrollo de un proceso de hominización local, un proceso de evolución independiente al sucedido en el viejo mundo. Y este, un aspecto que ya destacó Federico Añolín, también es que este esquema evolutivo con el que planteaba el origen pampeano de la humanidad había sido formulado en forma previa a la obtención de la evidencia científica, es decir, en forma previa a la obtención de los fósiles que luego utilizaría para sustentarlo. Acá vemos algunos de los hallazgos que aparecieron en la costa y con los cuales empezó a ir llenando ese esquema evolutivo y apoyar esta idea de una alta antigüedad para la ocupación humana en la región. Esta teoría de una alta antigüedad se basaba básicamente en la abundancia de restos óseos que, según sus clasificaciones taxonómicas, incluían por lo menos 5 especies de antecesores homínidos de edad terciaria para las pampas. Acá vemos los restos hallados en la costa, con los que Ameghino definió la especie del Homo pampeus a partir del el cráneo hallado en el arroyo La Tigra, en el partido de General Alvarado, que
él identificaba una serie de caracteres ancestrales y por eso definía una especie distinta a la de Homo sapiens. Y después los hallazgos de Necochea, que nos contaba Eduardo también, que aparecieron en los médanos cercanos a la costa y que también fueron atribuidos al Homo pampeus. Después también con los hallazgos de los alrededores de la Laguna Malacara o del Arroyo del Moro, como se llamaron finalmente, definió otra especie que era el Homo cinemento, que también era otro antecesor del Homo sapiens. Pero bueno, además de la importancia histórica que tienen estos hallazgos, como estamos viendo a lo largo de las charlas que vimos hoy, estos esqueletos siguen siendo estudiados hasta la actualidad, y hace unos 10 años obtuvimos distintos fechados radiocarbónicos por el método de carbono 14, que arrojaron una antigüedad de entre 7.600 y 6.800 años atrás, a partir de estos esqueletos que habían sido recuperados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya entrado el siglo XX y ya hacia el final de la vida de Ameghino, es que empieza a trabajar con las industrias costeras que él le atribuía una edad terciaria, y ahí es donde centra sus trabajos en la costa pampeana, que se tornaba en un lugar fundamental para resolver el problema de la alta antigüedad de la ocupación humana, como así también de la propia evolución humana según las ideas de Ameghino. Y fue así que a principios del siglo XX halló en la antigua punta llamada Punta Porvenir, actual Punta Cantera de Mar del Plata, una serie de herramientas de piedras que las incluyó dentro de una industria, era la cultura material de estas poblaciones que vivían en la costa, de las llamaba industrias, que le atribuyó una edad terciaria por encontrarse sobre antiguas capas eolomarinas de la transgresión marina interencenadense. Acá vemos los conjuntos líticos que recuperó, una serie de rodados, acá lo vemos los rodados, rodados basálticos y de origen volcánicos, que habían sido tallados con una técnica desconocida para la época y que aparecían junto a una caparazón de gliptodonte que Ameghino interpretó que eran utilizadas como refugios para las poblaciones que vivían en las costas. Estos rodados habrían sido tallados mediante la técnica bipolar con percutores de piedra y yunques de piedra. Y se llama bipolar justamente porque al ser golpeados estos rodados con un percutor y estar apoyados sobre un yunque, salen lascas, es decir, fragmentos de piedra, tanto de un polo del rodado como del opuesto. Tanto del polo que se golpea como del que apoya sobre el yunque. Por eso de ahí viene el nombre de bipolar. Entonces con este material, Ameghino definió la industria de la piedra hendida y propuso que era la cultura material del Homo pampeus, una especie del género Homo que habitaba la costa en el periodo terciario. Y dentro del esquema evolutivo que veíamos antes, esta nueva especie del género Homo sería la primera de nuestro género que habría migrado al resto de los continentes a través de los puentes terrestres que, como señalaba Marcelo Zárate, no es que se haya equivocado en esto, sino que era la teoría que estaba vigente en ese momento, la idea de los puentes terrestres para conectar los continentes, como no estaba la teoría de tectónica de placas, una teoría vigente en el momento era que existían algunos puentes terrestres que conectaban estos continentes que hoy están separados, algo que también nos mostró Federico en su presentación. Tiempo más tarde fue con Jarlica a Farola Montehermoso y allí halló un conjunto de artefactos, ya también los había descrito
en su contribución al conocimiento de los mamíferos que mencioné antes, y estos rodados habrían sido manufacturados con rodados de cuarcita procedentes de las sierras de Ventania, acá los vemos en la diapositiva, y habrían sido tallados percutiendo fuertemente unos contra otros, como vemos en el dibujo de abajo, y estos elementos los atribuyó a la industria de la piedra quebrada, que sería una industria previa a la de la piedra hendida, con mayor antigüedad, una antigüedad miocena, la otra tenía una antigüedad pliocena, y por su posición estratigráfica y ubicación geográfica, consideró que era la industria del tetraprotomo argentinus, que era el primer homínido bípedo que había antecedido a los distintos triprotomo, diprotomo, hasta llegar al Homo pampeus en este proceso de hominización que proponía Ameghino para las Pampas. Entonces, para Ameghino, estos homínidos fósiles y sus industrias lísticas probaban que la evolución de la humanidad había ocurrido en el periodo terciario y en esta porción de Sudamérica, en las Pampas argentinas. Bueno, obviamente, como ya se mencionó también, hubo reacciones a estas propuestas de alta antigüedad de Ameghino, se generaron oposiciones en el ámbito local y también internacional. Uno de los investigadores que reacciona ante estas propuestas de alta antigüedad es Alex Herlica, quien en 1910 viajó desde los Estados Unidos a la Argentina para estudiar los esqueletos humanos atribuidos a homínidos fósiles y también los lugares donde aparecían en la costa pampeana y en otras partes de la Pampa. Herlica sostuvo que los esqueletos humanos descubiertos por Ameghino en realidad pertenecían a Homo sapiens, que no tenían rasgos primitivos ni ancestrales, y que en realidad concluía que todos los hallazgos que aparecían en la costa pampeana provenían, al provenir de la superficie del terreno, eran en realidad de periodos muy tardíos. Luego de la muerte de Ameghino, en 1911, los estudios en la costa, como nos contaba Eduardo, continuaron por Luis María Torres, del Museo de La Plata, y Carlos Ameghino, hermano de Florentino, del Museo Nacional de Buenos Aires, actual Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En 1912, en los alrededores de la desembocadura del arroyo La Malacara, estos autores localizan una especie de túmulo. Piensen que Luis María Torres venía de trabajar en los túmulos del Paraná, y entonces tenía, digamos, el ojo preparado para la ubicación de estos túmulos, y halla en el lugar, junto con Torres y la participación de Parodi, tres esqueletos humanos, algunos de los cuales acompañados por ajuares funerarios, como la presencia de cuentas elaboradas con moluscos marinos, cuentas de collares elaboradas con moluscos marinos. De uno de estos esqueletos que se conservan en el Museo de La Plata, Politis y Barrientos obtuvieron una edad de 2.700 años de antigüedad, también mostrando cómo se siguen estudiando estas colecciones. Bueno, acá tenemos un poco el acta que se firmó en 1914, cuando Torres y Ameghino invitan a esta comisión de prestigiosos geólogos a Miramar para corroborar este hallazgo que había ocurrido en sedimentos chapadmalenses de edad terciaria que había efectuado Lorenzo Parodi. Con motivo de esta visita es que se labra este acta que de alguna manera certificaba la autenticidad de los materiales, su posición primaria, su posición in situ en el lugar, en estos sedimentos chapadmalenses, y de alguna manera este acta revalidaba la alta antigüedad de la ocupación humana planteada por Florentino Ameghino. Más tarde,
se suceden una serie de hallazgos, algunos de los cuales comentó Eduardo, como el fémur flechado de Toxodon, y una serie de hallazgos que se empezaron a producir al sur, en unos 10 kilómetros de barranca, entre Punta Armengo y al sur de la desembocadura del arroyo Las Brusquitas, comienzan a aparecer desde el fémur flechados, elementos elaborados en hueso fósil, pulidos, otros en hueso, artefactos líticos similares a los que aparecían en los talleres que aparecían en las barrancas, en sedimentos muy antiguos. Entonces, todos estos hallazgos comenzaron a generar un volumen de información importante sobre la presencia humana en tiempos chapamalenses, en épocas terciarias. Y este tema de los materiales de Miramar fue tratado en la primera reunión nacional de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, que se realizó en Tucumán en 1916, donde, como corolario de esa reunión, se aceptó la autenticidad de estos hallazgos presentados por Carlos Ameghino. Lo que es interesante señalar es que ya había ciertas dudas sobre estos hallazgos. Por ejemplo, en esta misma reunión de 1916, el zoólogo Fernando Lailie había enviado una comunicación cuestionando estos hallazgos, que fue rechazada y no se permitió que sea presentada en la reunión. Y esto después, a estas dudas se sumarían después, como nos comentaba Eduardo, Bonarelli, Bowman, Romero, el Padre Blanco, etc. Como veíamos también, la casi totalidad de estos hallazgos de Miramar habían sido efectuados por justamente Lorenzo Parodi, que vemos en la diapositiva. Acá, para complementar un poco lo que contaba Eduardo, vemos el recibo de sueldo de 1913, donde se suman los meses de junio y julio de 1913 y da un total de 400 pesos, corroborando los 200 pesos mensuales que nos hablaba Eduardo, que recibía Parodi del Museo de Buenos Aires, ya que Parodi estaba encargado de explorar las barrancas, extraer los fósiles y enviarlos al museo, donde eran depositados en el Museo de Buenos Aires en las colecciones de paleontología humana. Además, Parodi, en la época estival, cuando llegaban los turistas a la zona de Miramar, explotaba las barrancas con fines comerciales, llevaba a los turistas a las barrancas, en este carricoche que vemos acá en la diapositiva, y ahí, digamos, llevaba a los turistas y le indicaba los lugares donde debían excavar para extraer un fósil del hombre terciario y llevarse así un souvenir del hombre terciario. Cuando se supo de esta actividad que realizaba Parodi, que en realidad el que la da a conocer o la publica es el Padre Blanco, que se hace pasar por turista, va a la zona, contrata los servicios de Parodi y ahí descubre que cuando excavaba donde Parodi le indicaba, hallaba los restos del hombre fósil. Cuando se conoció esto en la comunidad científica, comenzó a ponerse en duda la figura de Parodi y sobre todo la autenticidad de todos los hallazgos efectuados por él en las barrancas de Miramar, dado que se comenzó a sospechar si no podría haber utilizado una misma estrategia con científicos y con turistas. El debate sobre los hallazgos de Miramar trascendió el ámbito científico y se instaló en los medios locales de comunicación. Por un lado estaban los medios que defendían los hallazgos de Miramar, que decían que los hallazgos eran auténticos, y por otro lado otros que planteaban que se trataba de elementos enteramente fabricados por Parodi o asociaciones de materiales arqueológicos recientes con materiales faunísticos
terciarios antiguos que estaban in situ, a los cuales se le agregaban objetos arqueológicos. Entonces, el debate de alguna manera trascendió el ámbito científico y se instaló en los medios de comunicación. Acá vemos los titulares a favor del hallazgo del hombre terciario, que titulaban, por ejemplo, en el diario El Argentino, que enunciaba el hombre fósil de Miramar y la afición al macaneo, réplica de una sarta disparate, y que era firmado por un ameguinófilo. Y por otro lado, otros medios, donde se consideraban los hallazgos como, directamente como fraudes, y se titulaba charlatanerismo anticientífico, industrialización maquiavélica, la palabra de los hombres de ciencia. Bueno, toda una serie de debates sumamente interesantes que se pueden seguir en los medios gráficos de la época. Y más allá de este folclore y de esta llegada a los medios de tirada nacional, un aspecto que es importante remarcar es que una vez que Lorenzo Parodi deja de estar en la zona de Miramar en 1924 y es trasladado a Buenos Aires, coincidiendo con su alojamiento, como decía Eduardo, prácticamente no apareció ningún hallazgo más en las barrancas de Miramar. El estado del debate queda claro en la presentación de uno de los trabajos, el debate de 1924, que también nos comentaba Eduardo, que es el resultado de una expedición que hicieron Frenguelli, Aparicio y Meloni en 1924. Oute se suma en la zona de Miramar, y el clima referido a estos hallazgos se ve muy claramente cuando Frenguelli y Oute presentan en la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales su trabajo sobre la zona de Miramar, y la presentación de este trabajo se prolongó durante 3 días, durante 3 sesiones distintas de discusión sobre el trabajo presentado por Frenguelli y Outes, y donde se discutía la autenticidad de los hallazgos de Miramar. Había autores que los defendían y otros que planteaban directamente que se trataba de un fraude científico. El peso de este debate marcó las ulteriores investigaciones en la costa pampeana, y ya uno de los participantes de esta expedición, el propio Francisco de Aparicio, cerraba el debate con una publicación en 1932 donde sostenía que todos los hallazgos de la costa pampeana en realidad eran industrias tardías, que tenían una edad neolítica, la llamaban en ese momento, y que habían sido generados por poblaciones humanas que también habitaban las llanuras interiores. Y esto lo apoyaba en que en los sitios costeros también aparecían artefactos en cuarcitas, que eran rocas que aparecían en las sierras y que habían sido talladas por percusión directa, como vemos acá en la diapositiva. Otros autores siguieron las investigaciones. Ya Bórmida, en la década del 60, plantea, a partir de sus investigaciones en Bahía San Blas, que en realidad, a diferencia de Outes, propone que había poblaciones que vivían en la costa pampeana, que estaban confinadas en ese sector. Empieza a encontrar restos de rodados tallados mediante la técnica bipolar, asociados a concheros, es decir, a acumulaciones artificiales de balva. Y entonces Bórmida plantea que en realidad la industria de la piedra hendida correspondía a poblaciones que vivían en el sector costero y que explotaban intensivamente los moluscos marinos y que se diferenciaban de los cazadores de guanacos del interior. Tiempos más tarde, y en contra también de lo propuesto por Bórmida, Politis plantea que la ocupación de la costa pampeana ocurrió en el Holoceno tardío y que correspondía a las poblaciones del interior, de las llanuras y de las sierras, que explotaban de manera recurrente o ocasional la costa, y plantea que por la presencia de cerámica y su asociación con la actual línea de costa, con la costa moderna, es que
esta zona costera había sido ocupado recién en el Holoceno tardío. Como vemos en el mapa, ha tomado un trabajo de Tony y Sione desde el final de los tiempos glaciales hasta hace unos 6.000 años atrás. El mar anegó grandes extensiones habitables de las llanuras, provocando retracciones de la costa. Entonces, la mayoría de los sitios de momentos previos a estos 6.000 años, a 6.000, 7.000 años, habrían sido destruidos por la ingresión marina. Luego del máximo nivel del mar alcanzado hace unos 6.000 años, comienza la formación de las cadenas de médanos y todo esto indicaría que la mayoría de los sitios costeros serían posteriores a este cambio global del nivel del mar. Entonces, un poco para ir resumiendo las distintas posturas que estamos viendo hasta ahora y sintetizando, diversos autores, entonces, a lo largo del siglo XX, observaron la alta frecuencia de rodados costeros tallados por la técnica bipolar en los sitios del litoral marítimo bonaerense, generalmente en la zona de Médanos, y marcaron la diferencia con los conjuntos arqueológicos del interior, de las llanuras y de las sierras, donde aparecía abundante cuarcita tallada por percusión directa. Estas diferencias fueron explicadas en base a dos hipótesis alternativas. Por un lado, que las poblaciones que ocuparon las costas fueron diferentes a las del interior. Y esto lo planteaban desde Ameghino, Bórmida y otros autores. Mientras que otro grupo de autores planteaba en realidad que los sitios costeros y los del interior están formados por materiales pertenecientes a la misma población. Y ahí encontramos a Outes, a Jarlica, a Paricio, Politis, etc. Bueno, esto, digamos, este fue el punto de partida del cual yo partí para hacer mis investigaciones, mi tesis doctoral, que empecé en el año 1999 y concluí en el año 2004. Acá vemos parte de las prospecciones, el recorrido que hice de la costa entre Mar del Plata y la desembocadura del río Quequén Salado, donde realizamos la búsqueda de distintos sitios arqueológicos en estos un poco menos de 300 kilómetros de costa, donde detectamos más de 40 sitios arqueológicos. En los médanos próximos a la playa, detectamos conjuntos líticos muy similares a los que había identificado Ameghino, con los que había definido la industria de la piedra hendida, pero no los clasificamos como conjuntos, industrias arcaicas pertenecientes a antecesores humanos, sino que lo que pudimos ver fue que el aspecto arcaico de los artefactos se debía en realidad a que lo que está representado en estos sitios costeros son subproductos de la talla, son desechos de talla, son núcleos, son lo que queda de los rodados una vez que se extraen los fragmentos de roca, las lascas, para la elaboración de las herramientas, y no en sí las herramientas buscadas, que eran generalmente transportadas fuera de estos talleres, estos lugares de fabricación de herramientas. Entonces, en estos lugares, la actividad principal fue la reducción de rodados, la talla de rodados mediante la técnica bipolar para la extracción de soportes, de lascas, con las cuales se fabricaban las herramientas y que después eran utilizadas en otros espacios. La abundancia también de núcleos bipolares y de rodados sin modificación en estos talleres que aparecen en la superficie de los médanos nos mostraba también que estos sitios, estos espacios eran ocupados en lugares muy cerca donde estaban los depósitos naturales de estas rocas, los depósitos de rodados que aparecen en las playas pampeanas. En general, los sitios que encontramos, como les decía, aparecen sobre todo en la superficie del terreno.
el único sitio que detectamos en estratigrafía en un sector que correspondería a lo que era la antigua Faja de Médanos, es el sitio Alfar, en el barrio del mismo nombre, cerca del Faro de Mar del Plata. Este sitio muestra la ocupación del borde de una antigua laguna hace 5.700 años atrás. Acá lo que estamos viendo es un gráfico que muestra los distintos artefactos, los instrumentos que son las herramientas, los núcleos que son lo que queda, los rodados que se le sacan, digamos, los fragmentos para hacer los instrumentos, y digamos, los bloques de materia prima y los desechos. Y lo que vemos es que, como sucede en los talleres costeros, hay una gran abundancia de núcleos y desechos y sobre todo elaborados con materias primas costeras, con estos rodados de playa. Mientras que las materias primas serranas, las cuarcitas, son menos abundantes. Otro aspecto interesante también es que Alfar se ubica cerca de Punta Cantera, de esta punta rocosa que veíamos inicialmente, y donde la propia erosión marina va generando formas con tamaños naturales adecuados para ser utilizados sin manufactura previa, como pueden ser estos soportes que pueden ser utilizados para la elaboración de molinos, morteros y manos que pueden ser aprovechados en la zona y que también aparecen cierta cantidad de desechos en el sitio Alfar. En cuanto a la fauna de Alfar, es importante que hay distintas especies que tienen evidencias de utilización antrópica. ¿A qué me refiero con evidencia de utilización antrópica? Que tienen huellas de corte, como veía Meguino, fracturas frescas, fracturas cuando el hueso todavía está en estado fresco y por lo tanto tiene cierta elasticidad y se rompe de maneras particulares, distintas a cuando se seca, que se astilla, y también aparecen termoalterados, aparecen huesos quemados producto del consumo, de la cocción de partes de esos animales para el consumo. Y básicamente lo que vemos en el conjunto faunístico de Alfar es la explotación de fauna marina, sobre todo de lobo marino, también aparecen pingüinos, y en menor medida fauna terrestre, sobre todo guanaco, venado de las pampas, ñandú, armadillos y vizcacha. Otro sitio que también trabajamos, ya pasando el ambiente de las llanuras, detrás de la línea de Médanos, acá se ven en el fondo, acá están los Médanos, y acá estamos en la llanura detrás de los Médanos, adyacentes a unos 3,5 kilómetros, en el arroyo Nutria Mansa, muy cerca de Centinela del Mar. Ahí excavamos el sitio Nutria Mansa 1, que es un campamento que fue ocupado entre hace 2.700 y 3.100 años antes del presente, y en los alrededores de este sitio aparecen grandes cantidades de molinos de piedra y núcleos grandes de cuarcita, de rocas que están, sus canteras, sus fuentes, donde afloran estas rocas, están a más de 80 kilómetros de distancia, y estos núcleos grandes, de algunos que llegan a pesar alrededor de 10 kilos, fueron transportados a este sector y acopiados como verdaderos almacenes de materia prima que hacían, digamos que estaban disponibles para su uso cuando fueran necesarios. Acá vemos algo de los artefactos líticos recuperados en Nutria Mansa. La mayoría fueron elaborados en rocas del interior, sobre todo en cuarcita, y en menor frecuencia están representados los elaborados en rodados costeros. Acá vemos distintas raederas que aparecen en el sitio, raspadores, que tienen filos más abruptos, cuchillos, que generalmente tienen filos tallados en las dos caras, perforadores y distintas bolas de boleadora que aparecen en el sitio. En el sitio domina ampliamente la fauna terrestre, sobre todo el guanaco,
hay por lo menos restos de 58 guanacos distintos que habrían sido cazados en las inmediaciones del sitio, transportados al lugar, y ahí donde se produjo el carneo, el trozamiento de estos distintos guanacos. Y también es importante mencionar el hallazgo de dos pendientes hechos sobre dientes de tiburón blanco que tienen estas pequeñas incisiones en la raíz y que habrían sido utilizados, como decía, como pendiente. Otro sitio que trabajamos en las llanuras cercanas a la costa es el sitio que queda en Salado 1, ubicado a 11 kilómetros de la costa, y que posee dataciones entre 960 y 360 años antes del presente. Acá vemos los artefactos líticos de Alfar, donde predominan las materias primas del interior. Acá se ven, también hay rodados costeros, algunas puntas de proyectil, perforadores, raederas, raspadores, una bola hecha con tosca, los distintos núcleos que aparecen en el sitio. Y también excavamos el sitio Claromeco 1, ubicado a 3 kilómetros de la costa, con una cronología de 800 años antes del presente, ubicado cerca del Paseo de las Cascadas, para quienes conocen la zona de Claromeco. En este sitio, a diferencia del resto, predominan los objetos de basalto. Acá vemos distintas puntas de proyectil, los núcleos. Y tanto en Quequén Salado 1 como en Claromeco 1, domina ampliamente la fauna terrestre, sobre todo guanaco, y también venado, ñandú, vizcacha y armadillo, todas con evidencias de explotación. En síntesis, a diferencia del sector de Médanos, donde se registran abundantes rodados y lobos marinos, como en Alfar, en la llanura adyacente a la costa se han registrado extensos campamentos residenciales con conjuntos dominados sobre todo por cuarcitas, salvo el caso de Claromeco que veíamos antes. Y en estos sitios de las llanuras hay una diversidad importante de instrumentos y numerosos materiales de molienda, núcleos grandes de cuarcita, y también en algunos de ellos aparece alfarería. Estos contextos en general muestran, salvo en el caso de Alfar, una economía focalizada enteramente en los recursos continentales, fundamentalmente el guanaco. Entonces, para ir finalizando con las investigaciones recientes, vemos que en la costa pampeana se observan tendencias que articulan los contextos de la línea de dunas con los de las llanuras adyacentes. Las diferentes zonas de los médanos y las llanuras presentan singularidades en cuanto a la evidencia arqueológica, lo cual nos indica formas recurrentes de interacción entre las poblaciones humanas y determinados sectores del paisaje. De acuerdo a lo que es la ubicación topográfica de los sitios, tenemos sitios con distintas funcionalidades. En la zona de playas, potenciales canteras, los lugares de aprovisionamiento de estos rodados, los sitios de matanza de los lobos marinos y otros recursos terrestres. En los médanos vivos, los talleres que veíamos antes, se fabricaron las herramientas. En los médanos fijos y semifijos, algunos campamentos residenciales y temporarios. Y ya cuando nos vamos a las llanuras, tenemos estos grandes campamentos que han sido aprovisionados con grandes cantidades de núcleos de cuarcita, materiales de molienda, donde se realizaron distintas actividades domésticas y que si los imaginamos también funcionando todos al mismo tiempo, tal vez estemos ante, digamos, actividades comunitarias de molienda desarrolladas en estos sitios. Entonces, de alguna manera estos resultados muestran que las poblaciones que estaban en la zona de Médanos y las del interior eran las mismas. El hecho de que la mayoría de los contextos hallados en la línea de Médanos sean talleres, es decir, lugares donde se realizaron actividades muy limitadas, no apoya la hipótesis que propone la existencia de poblaciones asentadas permanentemente en la costa. Entonces, ahora sí, para concluir, el litoral marítimo bonaerense fue utilizado por las mismas poblaciones del interior,
que incluyeron a la costa dentro de sus movimientos anuales por sus territorios. Cuando estas poblaciones se encontraban en las llanuras y las sierras, aprovechaban la fauna continental, sobre todo guanaco y en menor medida venado, ñandú, como recursos principales. Y estos grupos, estos mismos grupos, también habitaron en la costa. En la cadena de médanos no establecieron habitualmente sus campamentos, sino que para aprovechar los recursos faunísticos y líticos de la costa, estos grupos se asentaban en las llanuras localizadas detrás de la línea de médanos, y de ahí diariamente explotaban estos campamentos. Estos espacios domésticos eran utilizados para explotar diariamente la costa. Entonces, para concluir, los sitios costeros no son la imagen completa de una sociedad establecida en la costa, sino que representan parte del sistema de asentamiento de los mismos cazadores-recolectores prehispánicos que también ocuparon las llanuras y las sierras desde el Holoceno Medio en adelante. Bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias, Mariano. Excelente el cierre de hoy por tu parte. Queda abierto entonces, si es que quieren hacer preguntas o comentarios, pueden pedir la palabra a través del chat o eventualmente abrir el micrófono, ya que estamos siendo bastante ordenados, digamos. De modo que, bueno, no sé quién quiere comenzar a preguntar. Daniel Bo está pidiendo preguntar. Adelante, Daniel. Hola, Mariano. Más allá de todo, también muchas gracias por la charla, que está súper completa. Pero algo que siempre me generó dudas, y vos contabas de que estos grupos traían núcleos desde las sierras, y también uno también imagina el tremendo peso de este material. O sea, si vos qué considerás, o sea, si era muy importante y útil, diríamos, la técnica de fabricación de los instrumentos, o había algo más que a vos te parece que podría ser. Porque uno también imagina que se podrían arreglar, traer los elementos de alguna manera manufacturados desde la sierra y trabajar, obviamente, en los talleres, el producto local, ¿no? De la costa. Y por eso siempre me generó dudas, no sé qué opinión tenés de eso. Sí, digamos, lo que se ha planteado en relación a estos núcleos grandes de cuarcita que llegan hasta 10 kilos, es que lo que se hacía era como, digamos, la distribución de la cuarcita, que es la materia prima más utilizada en la región pampeana, es muy puntual. Hay pequeños lugares en la zona de Barker, San Manuel, ahora apareció otro lugar en cerca de Olavarría, pero son muy puntuales lugares donde aflora la cuarcita, que es la materia prima que se utilizó en mucha abundancia y de manera generalizada por toda la región. Entonces, un poco para resolver esta incongruencia espacial, digamos, de los lugares donde está disponible la cuarcita y los lugares donde los cazadores-recolectores la necesitaban a lo largo de todo su territorio, es que fueron generando estas especies de almacenes de roca, de materias primas que acopiaban en los lugares donde volvían de manera recurrente y frecuente. Entonces, ya sabían que sin pasar por la sierra, si iban a esos lugares, la materia prima estaba a disposición. Entonces, de alguna manera, es lo que Gustavo Martínez ha llamado la litificación del paisaje. Digamos, generar un paisaje construido culturalmente a partir de una distribución de la materia prima no solo limitada a lo natural, sino también una distribución artificial. Entonces eso permitía que, sin pasar por la sierra, sabían que se iban al curso inferior del arroyo Nutriamansa, a la zona de La Ballenera o a Claromecó, sabían que ahí había materia prima disponible, ¿no? Pero también la estrategia de transportar herramientas, digamos, también la utilizaban. Por ejemplo, aparecen en algunos sectores de la costa y en algunos sitios grandes bifaces, que son fragmentos, digamos, de roca de cuarcita talladas en las dos caras,
que son herramientas que se pueden ir usando y a medida que se tallan también se obtienen otras herramientas. Entonces, también se utilizaban no solo el equipamiento de lugares, sino también el abastecimiento de individuos, como bien decías vos, Daniel, con objetos que también iban transportados por el espacio. Son como estrategias complementarias que se fueron utilizando a lo largo de miles de años en la región, ¿no? Claro, ahí entonces cierra un poco más el tema de que si ellos necesitaban tener material disponible, sabían que cierta parte podían tenerlo, y uno supone quizás lo transmitirían de generación en generación, quizás, ¿no? Para de alguna manera también saber dónde estaban estos depósitos. Claro, suena lógico, sí. Sí, y también, digamos, no solo equipaban con materia prima, sino también con herramientas como estos morteros y molinos, digamos. Entonces ya ahí esos lugares, ya se hizo el esfuerzo una vez de llevarlos y ahí están. Y ahí se pueden seguir utilizando cada vez que se va. Claro. Y otra pregunta más. Para el caso, ya diríamos a nivel histórico, todos los investigadores, por ejemplo, en el caso de la comisión del año 20, si vos tenés alguna noticia que después hayan hecho comentarios sobre como que de alguna manera ellos estaban en ese momento, por alguna razón, aceptando que estuvieran esos restos ahí, y después con el correr de los años hayan dicho, no, mirá, la verdad me arrepentí o ahora pienso diferente. ¿Tenés algún dato de que hayan hecho comentarios posteriores? No, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, Torres, Luis María Torres, en un primer momento estaba muy involucrado y de repente, y con el tiempo se fue alejando, digamos, del tema del hombre fósil, y hubo varios cuestionamientos desde el Museo de la Plata, ¿no? El secretario en ese momento, ahora no me acuerdo el nombre, por Eduardo se acuerda, habían hecho, por ejemplo, una réplica del fémur de Toxodon y le habían clavado creo que era Barrios, ¿no? Que le había clavado una punta de proyectil como para probar que se podía, digamos, realizar ese tipo de operación, pero no tengo ningún testimonio escrito de gente que apoyara y que después, sí está lo de Bowman, ¿no? Que comentaba Eduardo. Están sus papeles, donde es muy crítico de los hallazgos de Miramar, aunque, como decía Eduardo, participó en un primer momento, ¿no? Ah, bueno, gracias, Mariano. No, de nada, Daniel. Gracias. Acá tenés una pregunta, Mariano, que escribió Atilio. Dice, ¿los enterramientos aparecen más en alguno de los lugares que habitaban? Costa, Medrano, Fijo, Llanura. Supongo que pregunta si aparecen más en algunos u otros, ¿no? Y otra pregunta es si predominan enterramientos primarios o secundarios. Bien. Sí, digamos, la mayoría de los hallazgos aparecieron en la zona de Médano. Hay muchos en la zona de Médano, sobre todo los de principio, fines del siglo XIX, principio del XX, hay muchos de esa zona. Y eso es algo que a mí me ha llamado la atención bastante, es la recurrencia de los entierros en la zona de Médanos. Y es algo que, buscando en crónicas de la zona de Patagonia y demás, parece, digamos, ser la costa un lugar connotado simbólicamente y relacionado con el tema de la muerte. También en la Patagonia es un lugar donde se repite el hecho de ir a enterrar a la costa. Hay crónicas que dicen que familiares que se morían tierra adentro eran llevados a la costa porque justamente en la costa es donde se hacía el viaje final hacia el lugar donde se unía el horizonte con el mar y que era el lugar donde estaba el dios creador de los tehuelches. Y bueno, entonces hay una connotación, y otro elemento también es que los moluscos marinos, que son elementos, digamos, con un origen claro en la costa marina, aparecen de manera frecuente como objetos depositados junto a los cuerpos enterrados, ¿no? Entonces, parece ser que estos objetos también eran seleccionados dentro del universo material que tenían estas poblaciones, eran uno de los objetos que
se seleccionaban frecuentemente para acompañar a los muertos. Digamos, no sabemos exactamente el significado que tenían, pero sí sabemos cómo los usaban. Y muchas veces aparecen tanto transformados en cuentas como moluscos sin ningún tipo de modificación, acompañando a los familiares que eran enterrados en ese momento, ¿no? Y la otra, hay entierros primarios y secundarios, sobre todo primarios. Bárbaro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias Mariano nuevamente por este lindo cierre de la primera jornada. Muchas gracias a ustedes y a todos y todas las participantes. No, por favor. Y les agradecemos obviamente a todos los conferencistas de hoy que nos permitieron hacer un viaje desde el Plioceno, desde la geología, hasta las ocupaciones humanas más recientes, siempre a través de la impronta y de la influencia de los trabajos de Ameghino en esta zona, ¿no? Ya sea en su lucidez o tal vez en esos grises que tuvo vinculado con la evolución humana, pero que al mismo tiempo impulsó el interés por el estudio de las poblaciones humanas antiguas de esta zona, ¿no? Es decir, es notable cómo gracias al desarrollo profesional moderno nos podemos encontrar con información tan clara como la que nos plantea Mariano, ¿no? Y solamente, bueno, obviamente también agradecerles a todos los que asistieron, invitarlos a la jornada de mañana, que comienzan a las 16 horas, las cuales van a tener una impronta diferente, es decir, no tan vinculada a la evidencia como hemos discutido hoy, pero no menos interesante, porque se refiere más a la obra de Ameghino como pensador, como epistemólogo, como filósofo de la ciencia. La primera intervención va a ser del doctor Gustavo Caponi desde Brasil, Ameghino y su obra programática filogenia. Luego el doctor Guillermo Ranea nos va a hablar por qué filosofa Florentino Ameghino, evolución y progreso en mi credo y otros textos. Y va a cerrar el doctor Sebastián Apesteguía con su conferencia Florentino Ameghino, el primer evolucionista moderno. De modo que nuevamente, muchas gracias por su participación a todos y los esperamos mañana a partir de las 16 horas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.